Hola a todos, soy Veros y bienvenidos a Europa Universalis, bienvenidos a esta multijugador, a esta Imperium, que bueno, pues de momento estamos 32 jugadores y los que quedarán por entrar. Y bueno, pues nada, vamos a empezar el sorteo de los países, a ver quién escoge primero. Y bueno, pues nada, pues a ver cuándo nos toca, a ver qué jugamos. No sé qué me apetece jugar, la verdad, conforme vea un hueco libre por algún lado, por ahí me meteré, pero quizás un Marruecos no estaría mal jugarlo. Lo que pasa es que Marruecos es complicado defenderse contra el español, pero bueno, Marruecos no estaría mal del todo. Veremos a ver, Marruecos en principio, si no, pues veremos a ver qué nos dejan. El sorteo va a empezar ya, vamos al Discord y bueno, pues nada, esto está a punto de empezar, No así piquean que... ningún país hasta que toque su turno. Una vez que les toca su turno, piquean y si están seguros, le dan ready. Una vez que le dieron ready, ya no pueden cambiar. Así que bueno, va a empezar la Serafín, fase de rapidísimo, piqueo. sin comentar, ya sería cojonudo. Venga. Por favor, Pitulio. No, porque luego se coge, yo qué sé, Pepito de Tomanos. Empezamos. Ah, ¿pronto? ¿Listo? Pero se puede decir Tongo. Tongo. Tongo, hombre. Tongo. Una pregunta. Después de piquear, ¿Tongo? Por ejemplo, ¿Se puede cambiar? Habrá un momento de poder. Mierda, me ha tocado antes que María. ¡Con Dios! Rompe el plato. Una vez que piquean, se quedan con el país. Eso es básicamente lo que va a pasar. Bueno, ah, bueno, le das a listo, ¿no? No hay que escribirlo a redirado, ¿no, Edri? Ah, no. Solamente. Sí, Austria, Venga, sí. Bueno, primer piqueo. Hasta luego. Canega. A Corea. Solo mayors, ¿no? Primer piqueo es Austria. Este solo mayor. Para Dani Tejera. Segundo piqueo, tenemos a Tila en Mamelucos. Ahora vengo. Tenemos a Flamenquín en España. Bueno. Interesante. Primeros piqueos. Bien. De la partida. Fran 3392, que es algún mayor. Me había dicho que no, pero por las dudas te digo. Vale, eso es un no. Rusia, bueno, Moscovia. Tenemos a Fran en Moscovia. Tenemos jugador en Moscovia. Vale, dale ready si estás seguro. Qué recuerdos. Dale ready si estás seguro. Venga. Frankie no está, yo paso. Iron. Tenemos Corona Iron en Inglaterra. Interesante. ¿Y por qué no? Porque hay muchos que pasan. ¿A Mondrain? Yo paso. ¿Ves? Yo tendría que haber pasado también. Rubén se no está. Bueno. Kaki creo que no está. Total, esto no sí, va a pasar. Sí, estoy aquí. Paso. Kaki, pasa. ¿Tadeo está? No. Tadeo no va a venir. Vale. Tadeo no viene. Y Rubén se tampoco. Kirevi, sí, Rubén se me dijo. Kirevi. Ah, Rubén se ha venido. Qué sucio rato traidor. No, Rubén se me dijo que no. Ah. Kirevi. Kirby pasa. María. Kirby pasa. De momento Marruecos libre. Francia libre. Adivino. María Francia. Tienes que escribirte nomás. Ole, Aino, pero miraste al lado, eh. Vas a sufrir como no hay. Como si no fuera un mañana. Te obvio. María en Francia. Adán. Si no es mayo no puedo piquear, ¿no? Solo mayo. Estaría quedando otomanos. Polonia. Y... Solo otomano está llegando. Polonia. No Polonia. Que Polonia no es mayor, lo ha dicho. Polonia solo, no es mayor. Es esta lista de acá, solo otomano creo. Pues pregúntale en qué otomano si no pasa ya entero. Vale. Bueno, si cogemos la lista. Adán otomano. Adán otomano. También es mayor, Suecia también es mayor. Silencio. Adán otomano, ¿no? Sí. Sí, venga. Ten cuidado todo piqueado. Ten cuidado con Dani. ¿Mm? Venga. ¿Yo? Ahora vamos a la lista general. Vale, ahora que escuchen diciendo que a ver cuando nos toca en el sorteo elegir. En la lista tenemos 44 aquí. Quedé último en la lista, Kek. Vale, sorteo de lista general y ahora sí van a poder pillar lo que quieran del país, del mundo, etcétera, de lo que ya dije. Feliz número uno. Chan. Venga, va, 1, 2 y 3. No sé qué jugar, Puesto 7. Puesto 19. ¿Dónde está puesto eso? No se ve. ¿Titán? No, se lo vais diciendo, Edri, da igual. Lo vais diciendo, Edri. Está en mi stream.
Nos ha tocado de los últimos, gente. Pues a ver qué nos dejan. ¿Titan y Zac? A ver qué nos dejan. Puedo jugar por Asia. Titan murió. ¿Puedes pasar a la lista? Puedo jugar por Asia o por Europa. No sé qué me apetece. Vale, ahora el paso. Un Venecia, un Marruecos. ¿Quién me dijo que no estaba? Bueno, Venecia. Vale. Adán, ya la piqueó. María, ya piqueó. Spirit. Picado, ¿vale? Buah, sí, lo vale. Spirit, ¿está? Está elegido Suiza. Suiza, vale. Suiza. Está bien, un buen pick. Está muy sucia. Pillado? Rise of Jose. Tenemos Suizo. Spirit. ¿No está? A ver, hemos Suizo. Siguiente, Pancho. Ya piqué, ya piqué. Reporten por robar pick. Estoy por pillarme un manchú, eso. Un Neurgo. Vale. Un Jiangsu. Siguiente, Freley. No me caso con Portugal. Vamos, Freley. Tengo Brandenburgo, Pancho en Brandenburgo. Vale, a ver si me mata Flavin Kick el intente. Catalun Wars en Ayutthaya. Yo tengo UP, ¿eh? Venga, ready. Siguiente, Deucot. Avísame eso. Villanagar, ¿vale? Villanagar. Siguiente, Sibila. Villanagar. Sibila está. Voy a guardar el stream. De momento voy a elegir Marruecos. Veremos a ver. Si me deja Marruecos y si no, pues ya veremos. Todavía. Hola. Bueno. Ah, María, que no te toca el Iron, te has puesto tú ahí. Siguiente. Ok. Areti no está. Buah, soy el 25. Buah, mierda, se me coge, Iron, ¿vas a vender las tierras de Francia? No, mucho me temo que no. Es porquería. O sea, o 2.000 ducados o me lo va a tener que ganar por guerra. ¿Eh? O me vendo yo en Borgoña. O se lo regalo a Borgoña. Siguiente. Catalún. Armagedón ha cogido Filipinas. Chulecas. ¿No? Armagedón en Madrid, sí, Filipinas. Tenemos Armagedón filipino. Tipo Europa, cabrón. ¿Por qué no te vas a Jiangsu y te pegas con tu hermano? Otra opción es Malaya. Malaca sería otra opción. Interesante. En Australia está. Pero eso no se puede, eso, ¿no? No, no, que lo he puesto ahí porque me había equivocado. O sea, no lo he cogido. Estoy pensando, ¿qué tal está Han para jugar? Si forma. Cógete Timuria, que no se lo ha cogido nadie y está mejor. Cógete Timuria, que está más fuerte. Sí, Timuria no se va a meter nadie, es mejor Aham, para mí. Nunca lo yo por mi parte te recomiendo Aham Zoroastra. Timuria, si nunca lo usaste, es peligroso por el tema de los vasallos. Sí, venga, los vasallos son una puta mierda. De hecho, los vasallos se pueden coger, si mal no recuerdo, ¿no? No, si ha pisado Timuria, no. Que de hecho había que declarar que era casi instantánea, era. Liberarlo, sí. Exacto, sí. Voy a probar con Bengala. Venga, dale ready si estás duro. Cabrón, Catalón. Pues el pick. Pero Aham con Zoroastra está muy bien, yo lo recomiendo. Hey. O Marruecos o Malaca me va a pillar, Malaca es buen pick. Vale. Sí que es cierto que si va a haber Timuria, pero también me apetece estar en Europa. Borgoña, Heim. Dani Tejera. Pero si yo ya piqueado. Ya le pido. Pues piquea de nuevo. Vale. ¿Está Bengala abierto? Monster, ¿está Monster? No, me lo han quitado, no está abierto. Está como muy claustrofóbico, ¿no? La región de Francia. Vale, no está Monster. Amondrain. Muy apretado. Yo paso. ¿Cómo que pasa? ¿Cómo que pasa? Me da igual ser el último, no sé qué piquear. Prefiero Malaya, ¿eh? No es mala opción, ¿eh? Donde haya un Malaya se me convence. Polonia. Se mete en Polonia.
Espera, me habéis dicho a mí. Con Iron, tío. Es que no lo escucho bien. ¿Me habéis dicho a mí o no? Sí, te toca, sí. Cruzado. Ah, vale. Chachón. No, Orleans no se puede. Esa es la que quería jugar yo, qué cabrón. ¿Dónde está? En Mutapa. Era, me hacía ilusión el Mutapa. Vale, vale. Quería formar Zulu. Hombre. Tenemos al Cruzado en Mutapa. Sermopa. Ya estoy, Hamburgo. Hamburgo, seguro. Vale, ready, Abey. Tenemos a Hamburgo. ¿Había una Yutia? O sea, ¿se ha ido el jugador de Yutia? No, piqueó por error, Catalu. ¿Abey? Osokawa lo pone por el chat. Osokawa. Vale. Siguiente, Leandro AR. Tenemos japonés también. ¿Homosexual? No, se metió uno en. Y tenemos sueco. Maran en Suecia. Florencia se ha metido Leandro. Le da red. Leandro, dale, Florencia. ¿Estás seguro, Leandro? Ah, me pongo nervioso. Dale. Tengo un jugador italiano. Siguiente. Erdetri. Yo que estoy entre Landshut y Ayam. Uf. No te metas en Landshut, es una mierda con Amos, de verdad. No te metas. Entonces me meten en Ayam. Yo te juro que Ayam Zoroastra está rotísimo. Tienes que irte al mundo. Sí, bueno, Persia, Persia. Hombre, una Polonia no estaría mal, ¿eh? Una Polonia sería divertida también. Ok. Una Polonia sería divertida. El penúltimo, me cago en mi puta vida. ¿A quién le toca? ¿A quién le toca? ¿A quién le toca? Ah, raro es, ¿está o no? ¿No? Ah, raro es. Vale, Flamenquín, ya piqueo. Doctor Fate. Tenemos jugador en Aham. Sí, sí, estoy acá, dame un segundo que estoy mirando, vale. Tengo un poco coger. Iba a piquear Persia, les debo decir. Tenemos jugador en Persia. Pero... Pues que Europa ya está todo cogido, bro. A ver. Falta Polonia. En el siguiente quedan unos cuantos. Falta cuatro. Polonia. Agarren Polonia. Creo que no va a haber Polonia, ¿eh? No, Polonia va a ser muy humillada, ¿eh? No, demasiado. puede haberlo, todavía hay mucho. Lo pondría yo, pero tengo a María en Francia. Me gustaría cogerme de Malaca y lejos de todo el mundo. Una pregunta, ¿pero María se conecta por vos o no? Pasa que tan lejos de todo el mundo. Quizás un Marruecos estaría bien. ¿Holanda? Sí, Holanda. Tengo jugador en Holanda. Siguiente. Espera. Hay Borgoña, ¿no? Pero igualmente puedo. Hay Borgoña. Sí. Hay que soltar, creo. Bien. Te tiene que soltar. Gracias, Borgoña. Te amo. Siguiente. Debe estar muy agradecida, Borgoña. Perdón, pero. Never. Qué verga. A ver, un minutito. Un segundo. Nadie se atreve a jugar en Polonia porque tenemos a un ruso que es muy bueno, que es Fran, que es bastante bueno jugando al juego, y nadie se atreve a jugar a Polonia por ello. Marruecos, creo. No, me han quitado Marruecos. Puta, ¿quién es el loco que ha dado Marruecos? Me han quitado Marruecos. ¿Me cojo una Etiopía? Pues como alguien no se coja Túnez, lo tiene complicado. ¡Holter! Me voy a coger Etiopía. Hombre, bueno, lo tomaron así. Bueno, tiene el mameluco, ¿eh? Poco a poco. A ver si hay mucha. El mameluco estará más centrado en el otomano que la supervivencia del mar. Me voy a coger, creo que Etiopía. Hay que confiar. A ver, faltan aquí muchas naciones todavía rotas. Por ejemplo, mira, solo con Italia, Saboya, Venecia, Génova, Nápoles, el Papado. O sea, solo poniendo Italia. O sea, que imaginaos el resto del mundo. Ponte en el. Que alguien se ponga de... Es que Malaca está muy lejos de todos. Bueno, tendría aquí gente. Pero... Never. Sí, sí. ¿Dónde estás? En Marruecos. Bueno. Marruecos. Kirevi que se acogió, que le gusta ser mucho dueño de la curia. Bueno, siguiente, Edric. Ponete en Polonia, hazle un favor al mundo. Sí, vamos a entrar en una Polonia. ¿Te imaginas, Edric sacándose la Polonia esta tengrista y over? Ojo, también vamos a editar un Manchu, ¿eh? No hay nadie allá arriba. Manchu está mejor. De hecho, Manchu, Mongol... Hungría no estaría mal, ¿eh? Tampoco. Sí.
jugar con Hungría. Está muy vacío Asia, eh. Jugar con Hungría no está llamado. Pero un consejo, Mancho está... Va a tener tipa. Ahí está, se metió uno en Japón. A ver, ok. Listo, hay japonés. Vale. Voy Songai. ¡No, Kagis! ¡No! En Etiopía sería divertido porque hay bastantes jugadores en África. ¿Kagis, Sirkin? ¡No, yo quería irme a jugar! Siguiente, Nando. Nando, Timuridas. No, ya no quiero irme a jugar. Ya no quiero. Mucha violencia, ¿eh? No sé qué cogerme, gente. Un Malaca. Estoy un poco alejado del cambiar, mundo, ¿no? Pero bueno. Nando. Nando en Timuria. Estoy un poco alejado del mundo. Siguiente. Bredman, ¿está Bredman? Si me cojo Malaca. No parece. Sword. Espera, que me quitaron todos los picks. Move. Hombre, Etiopía me gusta. Me gusta Etiopía, creo que me va a meter. Manis con dos cojones, la Dead War. Creo que me va a meter en Etiopía. Pensé que era Destir. No sería la primera vez que veo en la Deathmatch. No, Destir está aquí ya sufriendo. Creo que me va a meter en Etiopía, veremos a ver. Vamos a ver, con dos cojones. O no. No sé, es que no lo tengo claro. Epitulio, ¿tú dónde estás? Ay, con dos cojones, Soer. El 43 de 44. Ahí estoy. Bamani, Soer. ¿Te quieres meter en Hungría? ¿Cómo me ibas a ello? Ale. Hungría de todo, está rota con la... Tiene la compañía negra esta. Bueno, está bastante bien. El ejército negro es una puta mierda. ¿De Nigerar? Bamani. De inicio es muy bueno, puede darle un buen... Sí, Bamani. Iberox. Déjame pensar un poco. Porque Ángel me dijo que no iba a estar y creo que no encontró su. ¿En qué país se metió Pitulio? Soy penúltimo, tío, en ninguno. Como habían dicho eso, estaba empezando a ver y digo, no está en ningún país. Me he metido en el país de la maravilla. Me meto en Etiopía, gente. Venga, vamos con Etiopía. Vale, Etiopía me dijo. Es verdad, ahora viéndolo, ya no había tenido lo del matriarcal también, ahora que lo pienso. Silencio, Neferia. Ahí voy. Claro. Gente, vamos con Etiopía, nos tendremos que llevar bien con el mameluco. Ya en los Reyes, ¿están seguros? Que va al baño, Kiribobo. Catarun, dale Reyes, odio. Se le complica el castellano. Dux Imperi. Ya está. Kilwa, vale. Jugador en Kilwa también. Fran, ya piqueó. Iberox. Ya piqueó. Etiopía. Neferia. Ah, claro, porque estoy leyendo de vuelta los mismos números siempre. Luis. Está igual como negro, pero está Portugal. Está Portugal. Luis está. Luis no está. Los Henry. Dios mío. Bueno, pues ni idea de cómo va a quedar esto. Ahí estoy. ¿Dónde? Corea, vale. ¿Kirevi? ¿Ya piqueó? Kirevi se fue al baño. Ah, perfecto. Tadeo no está, Iron ya piqueó, Pitulio. Se iba a cenar. Qué desastre. Dargo. Ah, que se ha ido en serio. Sí, avísalo, mándale un qué pasa. No, le llamo, tengo jugador en estados pontificios, gente. Vale, dale Reyes, si estás seguro de algo. Yo creo que siendo Pitulio a lo mejor se coge Polonia. Bueno, lo que quedaban. Tengo jugador en Corea. Corriente de Moon, está solita ahí. Sibila, Piqué. Voy a elegir Venecia. Piqué, Iron Man. Que se coja Polonia, si no, Free Fan para Moscovia. O sea, Moscovia va a ser imparable, no tiene ningún vecino ahora. Y Brandenburgo también. Está hablando el mameluco, dice que. O sea, que nos llevamos, que nos llevemos bien. El mameluco y yo, perfecto. No hay nadie en Ayutthaya tampoco. Ni... Nos dice que nos llevamos bien. Hace falta más alguien en Polonia que en Ayutthaya. Dios, sí, que seguir haciendo una colección, güey. Porque. O sea, que. Tenemos un gratis. Moscovia gratis. Jugador. Está tú, que pasa... Sí, corre. Voy, voy. ¡Ah, vale! ¡Ya Pitulio, vamos! ¡Grande, Pitulio! ¡Grande! ¿A Monderay? ¿Ahora cuándo forma Ruteni? Voy a esperar a que Pitulio pique. Polonia. A ver, ¿a qué tenemos a Pitulio en Polonia? Siendo sinceros y bajo mi opinión, a lo mejor Lituania interesaría.
Y Lituania. Lituania para formar luego Rutenia. No puede ser porque Lituania es una mierda, te doy la razón. Vale, Kirby, ¿estás? Vale, pues con el mameluco nos vamos a llevar bien, así que Kirby, nos expandiremos por aquí. Son lo que faltan. Poco a poco y Pancho, bueno. Pero si te viene mejor. Si ha... Tenemos jugador en Venecia, ¿eh? Oh. Sibila en Venecia. ¿Por qué se pone Corea? Si va a estar más solo que la una. Dani, me lo estoy pensando, la verdad, que voy a estar ahí haciéndome unas pajas con el juego. ¿Qué pasó? Dani, yo en parte creo que mejor. Confía en la vieja confiable, Deathward. A ver, una pregunta, una pregunta importante. ¿Holanda es UP de Corona? Es UP, sí. Es UP, no es vasallo. No, UP, es UP. Es UP. Tenemos jugador en Túnez, Neferia. Bueno, era OP. A Mandarin y Kirby, piquen, por favor, así empezamos. Falta Manchú, ¿eh? Ah, hay Corea. Ya hay Japón. Jugador hay en Nápoles. Cuatro Italias. Nos falta un... Nos falta un Virates. Y en Mazapajín tenemos a Kirby. Cuatro Italias. Sí, la verdad es que sí. Uno Virates. Me sorprende que no haya ninguna horda, la verdad. Y está toda, por ejemplo, ahí está. Eso iba a decir. Está toda... Toda Yutai y toda esa zona vacía, no hay Malaya. Nada, Fran, en Malaya no hay. Bueno, Kirby y Ayutthaya. Malaya la hago yo. Y tenemos una Madías bueno. También, así que. La de Kirby. No, cógete a Yutthaya, y ya está. Ayutthaya. Lanzan. Lanzan. Kirby con Lanzan es más fácil formar Siam, ¿eh? No, pero te cambia la cultura con Ayutthaya y ya está. Sí, claro, pero es bastante. Pero si quiere un pez pajero, para que le esté dando un pez que forme para pelear. Si no pelea, pajero. Bueno, dale, Rey, cuando quieras, Kirby, ya empecé. Venga, dale, Kirby. Dale, caña. Si eres listo, te va a coger la Lanshan. Píllate la Lanshan, Kirby, que está. Sí. Yo es que personalmente querría ver un King. Trollte. Yo creo que ya. China ahora está rota por. Ya no es divertido, loco. Ya es a muerte, me. Kirby, yo. ¿Se puede cambiar? Es que me han dicho que eso, que bueno. Mandato del cielo ahora tienen más 50 de daño. Yo es que estoy para ir aquí, la verdad. Vengo, que es un puto país, vamos a jugar ya, copo, vamos. ¿No? Venga, ¿me pedas ya o qué? Macho, ¿no? Me quedo aquí, que quiero. Todo está en más de dos, listo. Vamos. Matías. Seguro que voy a tener que pegar contigo otra vez, Freddy, si es que te conozco ya. Bueno. Voy a venir para acá corriendo. Ha elegido después de mí, ¿eh? Es tu culpa eso ya. Empezamos, gente. Todo ready. Todo ready. Hay gente en Killway por ahí. Para te paren. Hay un Killway y un Mutapa. Pone. Me dio tiempo a mí a ponerme chumbo. Oye, ¿sabéis por cuánto le ha ganado Macron al EP? Dios mío, me imagino de ratilla naval, es que es la peor receta. ¿Cuánto pico? ¿Por cuánto? 0,5. ¿Qué dices? Pero Mario, ¿cuánto tienes más a país, ¿no? Este país es una mierda. Este país es mejor, hombre. Venga, no hombre, iría a por favor. Déjalo que se quede en Marías, boludo. Escucha, Abajedón, ni siquiera es el mejor de las Filipinas ese. Bueno, gente, pues la partida empieza. Este se forma a la Filipina en 3 segundos, vaya. Ya, pero otro tiene mejores ideas base. Tienes Delcos, tío, que es la mejor idea base que hay. Está bien. La partida empieza, gente, y bueno, pues nada, pues vamos a ver qué tal se nos da esta Etiopía. Vamos a intentar pillar las minas de oro cuanto antes, que por aquí hay unas minas de oro muy ricas. Los pájaros que se exportan en Asia. El pájaro. Y ya va a ser cuero curtido cuando llegue ahí, entonces. Lo reconozco. Así que vamos a intentar pillar las minas de oro lo primero y... La cosa es que no se me ha puesto nadie. Y ir avanzando poco a poco. De hostia, tío, pero... Me pongo en un sitio y la gente me huye, tío. ¿No has elegido de último? Yo me pongo en un sitio de lado y vienen. ¿Has elegido de último, tú, Armagedón? ¿Has huido tú? Armagedón, el único peligro que tienes a largo plazo es Freddy. Es el único peligro que tienes, ¿ya? Ya, sí, eso es verdad. Freddy va a venir para acá corriendo, si es que lo sé. Ese es tu primer error conceptual, voy a ir nadando. ¿En eso? A robarme mi dinero, tío. ¿Cómo se nota que es español y se queda América? Deja un poco para tienes suerte que es la única partida en la que hay un solo jugador en Indonesia. En todas las otras hay como mínimo 6 o 7. Ya. Yeah. Es que las imperios están de capa caída. La que no ha puesto ahí. Ha faltado gente, ¿eh? Todavía hay gente pendiente por coger país.
Yo bueno, creo gente, que igual hay mucha gente apretada, hay mucha gente que se va a morir. Tenemos comerciantes sin asignar. Vamos a empezar con el comerciante. Tenemos comerciante recogiendo en Etiopía y otro lo vamos a traer. La pregunta también, ¿se podemos ir a salas privadas con nuestro...? Si es que no puedo poner más comerciantes. Vamos a otra sala flamenquín. Yo invito a todos los negros, invito a todos los negros a sala 3. Eso no muy mal. Vale, sala 3. Tengo los amigos de Austria que salgan, a ver. Soy negro, así que vamos a sala 3. Hombre, ya me pones como rival, que rápido. Me muteo un segundito. Hello. Me muteo un momento, ¿vale? Venga. Bueno, pues... vamos a hacer nuestro juego, vamos a hacer las misiones de Etiopía poco a poco. Vamos a coger la bendición de que nos dé más disciplina o más recuperación de soldados. Acabamos con disciplina. La disciplina siempre viene bien. Y bueno, pues con esta disciplina extra vamos a ir tirando, vale. Vale, vamos a tener que empezar matando a estos rebeldes. Vamos a poner al gobernante como líder. Vamos a ver las misiones de Etiopía. Vamos a ver las misiones de Etiopía y demás. Y bueno, pues este comerciante no lo puedo poner en ningún lado de momento. No lo puedo poner en ningún lado de momento que me interese. Así que de momento este comerciante fuera. Vale, vamos a ponernos los estamentos. Vamos a ver, en el clero vamos a poner el poder administrativo gratis, mensual. Vamos a ponernos menos coste consejero, administrativo también. Vamos a ponernos... supervisado por el clero. Y de momento lo vamos a dejar así. En la nobleza vamos a poner el poder militar anual, mensual, que diga. Claro que sí, nos vamos a poner incursión de los vecinos. Etiopía gana el equivalente 0,1 con el soldadesca por ocupar una fortaleza hostil. Incursión a los vecinos, por supuesto. No la vamos a poner. Nos vamos a poner tradición militar anual, no, monopolio sobre el ganado, monopolio no nos vamos a poner. Más ducados poderosos, más relaciones diplomáticas y menos de sobre libertad a los súbditos, esto no lo vamos a poner. Y de momento vamos a ponernos derecho de consejo también. Y por aquí en los burgueses vamos a ponernos el poder diplomático, me he quedado sin tierra de la corona, eso puede ser un problema. Pero bueno, vamos a ponernos empresas libres, vamos a ponernos control de política monetaria, no. Vamos a ponernos... prestigio anual, menos impuestos, no me interesa. De momento lo dejamos así. De momento los estamentos los dejamos así. Vamos a por estos rebeldes en cuanto le den a play. Y bueno, pues de momento hay que hacer las misiones de Etiopía. Hay que ir haciendo las misiones de Etiopía, que no recuerdo cuáles son. Hice una... Vale, tengo como enemigo a Dal, como rival. Vale, por cierto, tengo vasallos con Etiopía. Tengo un par de vasallos. Tengo Hadilla, tengo de vasallos a Hadilla y a Damot como vasallos. Así que bueno, pues de momento estos son nuestros vasallos. Y bueno, a ver, Fanega. Hola, Ibero. Pues nada, aquí estoy, estaba comentando a ver las misiones y viendo las misiones y demás. Hola, Fanega. Hola, Dan. Fanega, nos espera un buen dedo titánico, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Me esperaré que tengas tu guerra de 30 años con Pitulio y después con Austria. Ya. Qué puta rata que eres. ¿Cómo manera? Se va a esperar a que estés débil, no, eh? No, a ver, no, pero estoy seguro de que pasará. Va a pasar lo más probable. Me ha tocado un loco en Austria. Me ha tocado un loco en Austria. Y el francés no es muy bueno. Solo te faltaba Armagedón en Polonia. Qué bueno. Cabeza morir totalmente. ¿Dónde estás, Edric, tú? ¿En Songhai? Al de Venecia lo traje yo, que está en mi regimiento de Napoleón. Ah, vamos, que entonces... Sí, una jupo, ¿no? No, muera. No, a ver, no, yo no he hecho nada, en plan... Bueno. Espero que no muera. Hoy me escribió el loco y me dice... ¿A qué hora es esto? Que Faniga no me dijo ni a qué hora era. ¿Cómo que no? Yo le dije que era a las 9. No sé, él me escribió eso, ¿eh? ¿Cómo voy a liarme... Adán con Venecia siendo mameluco? Bueno, buena contra el otomano, ¿eh? Pero es que me roba todo el dinero. Ya, eso sí. No ahora, pero en el futuro. Vale, vamos a ver, las minas de oro, ¿dónde están? Que vamos a hacerle red de subterfugio a esos los primeros. Tenemos una mina de oro en Damot. Damot en mi vasallo, ¿verdad? Sí. Y la otra mina de oro la tenemos...
En Kafa. Que este no es mi vasallo. Mi vasallo son Damod. ¿Y quién es el otro vasallo? Jadilla. Nada, pues vamos a empezar a mejorar relaciones con los vasallos. Acciones, mejorar relaciones con los vasallos, con Damod y Jadilla. Mameluco no empieza siendo imperio. Y bueno, pues vamos a acabar con estos rebeldes. Confiscamos tierras en nada más empezar. No puedo hacer tropas porque no puedo mantener a los ejércitos actualmente. Así que tropas no puedo hacer. Vale, nos vamos a comer, intentar ir a por la mina de oro de Kafa, lo primero. Así que vamos a ir expandiéndonos. Vamos a hacerle una red de subterfugio a Hanjiro y ir expandiéndonos por ahí hasta llegar a la mina de oro. Y anexionarnos lo antes posible a Damod, que tiene la otra mina de oro. Opciones de influencia, anexionarse, no se puede hasta en diciembre. Bueno, y hasta dentro de 10 años no me lo puedo anexionar y tengo que tener buenas relaciones con él. Bueno, vamos a hacerle red de espionaje a Hanjiro. Y nos iremos expandiendo. Del clero, de la sociedad religiosa con países como otomanos o Egipto o mameluco. Ahora mismo está todo bien, porque su cultura es enorme. Está hablando el mameluco. Aquí está el mameluco, Songhai, que no lo vemos, y el otomano. Vamos a ver las misiones de Etiopía. Acceder al Mar Rojo. Número de puertos propios, al menos de uno. Si tiene más de 75, vale. Tener puertos en el Mar Rojo es una de las misiones. Ejército Etiopía, tener el 100% de tropas. ¿Esto qué es? Menos de ejércitos rebeldes que uno. Todas las provincias controladas no está mejor fácil. Vale, es matar a estos rebeldes esta misión. Jamón y Jadilla, opinión con ello de 150, lo estamos haciendo. Y tomar la capital de los antepasados es... Aksum es un núcleo etíope, propiedad de Etiopía, se ha mejorado al menos 5 veces. Aksum, ¿no? Mi núcleo Aksum, ¿ok? No parece. Bueno, pues ganamos 10 de prestigio para empezar. Vamos a por estos rebeldes para empezar. Confiscamos tierras. Aksum no lo va a convertir en tal. Vale, no puedo permitirme ningún consejero actualmente porque estamos bastante mal económicamente. Vamos a matar a estos rebeldes y después vamos viendo. Tengo una pregunta. Soy Borgoña y pues me avisaste que le tengo que dar la independencia a Holanda. Pero sí. ¿Lo hago mediante la ventanilla de independencia o cuál es la forma? Sí, sí. Eso, creo que tenés una ventana ahí para liberarlo que no te cuesta nada. Bueno, sí me cuesta, pero... Relaciones con él creo que te cuesta solamente. Y prestigio. Eso igual te lo editamos luego. Okay. Luego de esta sesión. Vale, pues. Si sobrevive la... Vale, por aquí la importancia de la educación superior. Perder educados, menos coste de tecnología diplomática. Nah, vamos a ganar unos poquitos ducados. De momento, aunque podía haber puesto menos coste de tecnología administrativa, que no está mal. Vamos a ponernos el foco, por cierto, en militar. Vamos a ponernos el foco en militar. No me puedo permitir un consejero militar, es una pena, pero bueno, es lo que hay. Y bueno, están costando acabar con estos rebeldes. Me pide alianza Medivari. Medivari, pues ¿nos podíamos aliar con ellos? No me va a aliar con Medivari. Vamos a ver con quién nos aliamos. Vale, tenemos jugadores en el sur, ¿eh? Tenemos jugador en Kilwa, tenemos jugador en Mutapa. Así que tengo jugadores por ahí. Hay que llegar a esa mina de oro del sur, ¿eh? Es mi objetivo, llegar a esa mina de oro del sur. Así que va a haber peleas con ellos. Vale, vamos a confiscar tierras. No puedo porque tengo una provincia controlada por rebeldes. Vamos a convocar la dieta. Para empezar, ganamos 10 de prestigio, 50 poder administrativo. Si se tiene más prestigio que 30 o ducados, si la base de producción de Aksum es al menos 4. Vamos a hacer esta. Los ducados siempre viene bien al principio. Vale, recuperamos esta provincia y confiscamos tierras a los rebeldes. Vamos a ver con quién se ha aliado el mameluco, que es el jugador más cercano que tenemos. Se ha aliado con nadie. Con nadie, y ningún jugador, vamos. Tiene aliados que son IAS. ¿Entró con otra cuenta o algo? Porque antes se llaman Neferia 2. Jos ha cambiado el nombre en la pantalla cara. Pues hice una single player con Etiopía, pero no me acuerdo ya de mucho, la verdad. Yo Etiopía sé que tienen misiones y esa cosa para formar Aksum y no sé qué rollo, pero no tengo ni idea de cómo van. Yo lo iré viendo, a ver. Lo que había, he visto es que hay un jugador también en Kilwa, creía que había solo en Mutapa. Sí, se van a... espero que se peleen entre ellos, si no se alían contra mí. Hola. Yo creo que se matarán, ¿no? Sevilla. Esto que la alianza es la mixta. Bueno, alianza no. Puede ser. Los negritos. Bueno, salvo con Adán. Me parece bien, porque de Austria no me han rechazado la propuesta.
Bueno. ¿Tú quién eres, Sibila? Venecia. Ah, Venecia. Nos podemos llevar bien. Eso sí. ¿Eres Austria? No, soy otomano. Ah, mejor para mí todavía. Hostia puta, mejor, mejor aún. Que si nos podemos llevar bien, yo te ayudo a comerte a todo lo del centro de Europa. Yo no me fiaría mucho de un otomano. Yo sí me fío, bueno, yo te abro las puertas de Europa. Bueno, mientras que me dejen las islas del Egeo, a ver. ¿Quieres que te meta Creta? Jangiro no salía con nadie. ¿Quieres que te meta Creta? Creta me da igual, quiero las otras. Pero mátate a la orden de San Juan, por Dios. Sí, sí, voy. Vamos a confiscar tierras en cuanto pueda. Cuanto pueda confisco tierra, mato a los rebeldes que me salgan. Y madre mía, ¿con qué economía empieza Etiopía? Tengo que esperar a que se quite la puta tregua, tío. Qué mala economía empieza Etiopía. Por cierto, en la dieta hemos base producción al menos 4 en Asun. Hay que darle un par de clics en Asun. Así que vamos a animar desarrollo. Y un par de clics en desarrollo. Y plan estamental cumplido. Unos ducados extra. Completamos la misión. De la rebelión esta. Ocurre un evento. Perder 2 estabilidad y Semien pierde el núcleo en Asun. Semien, el Cota pasa a ser la región de Semien. Semien pierde el núcleo en Semien. O ganamos 1 estabilidad. Vamos a ganar 1 estabilidad. Mejor. Vamos a ganar 1 estabilidad. Cinco años de tregua. Y bueno, que Semien siga ahí, me da igual un poco Semien. Vale, vamos a confiscar tierras. Confiscamos tierras. ¿Van a salir rebeldes? No, no han salido rebeldes. Vale, pues vamos a bajar mantenimiento a las tropas porque no puedo mantener a este ejército. Soy pobre. Y bueno, pues vamos a empezar comiéndonos a Jangiro. Jangiro, que de momento no se ha aliado con nadie. Nos vamos a empezar. Adal, ¿con quién se ha aliado Adal? Con Hadramut, Yemen, Marehan y Warsangali. Necesitamos un aliado para hacernos cargo de Adal. A ver, ¿quién se quiere aliar conmigo actualmente? ¿Quién se quiere aliar conmigo? Ogaden, Ahuran, no se quiere aliar. Pero Ahuran, si mejoramos relaciones con él, se querría aliar Ahuran conmigo. No, está lejos, no lo vemos muy cerca. Pues no se quiere aliar mucha gente conmigo. Ogaden, no sé si será buen aliado contra Adal seguramente. Y hasta Ogaden no va a llegar todavía, así que Ogaden puede ser un buen aliado. Warsangali se querría aliar. A ver. Ofrecer alianza, Warsangali no se quiere aliar. Warsangali no se quiere aliar. Pues nos vamos a liar con Ogaden. Un momento, porque Alodi, Abeja, Medivari y todos estos me los quiero comer. Todos estos me los quiero comer. Ogaden, vamos a liarnos con Ogaden, venga. No tengo diplomático que enviar. Es verdad, no tengo diplomático que enviar. Vamos a quitar un momento de mejores relaciones con Damot. Y vamos a liarnos con Ogaden. Joder, otra vez la orden de San Juan. Y seguimos mejorando relaciones con Damot. A mí eso es lo que me está haciendo Fezan y no sé cuál es la otra. Vale. Creo que Tremecen. Vamos a seguir mejorando relaciones con Damot. O Túnez. ¿Hay jugador en Túnez? Sí. Sí. Ah, qué guay, qué guay. Si no, la quería piquear yo, pero tiene jugador. Pues es insufrible, ¿eh? Yo jugué una MVP con Túnez. Y Dios, cómo sufrí. Sí, Túnez está complicado. Yo de momento le voy a dar por culada a Fezan. Independencia garantizada por Túnez. A Fezan, hombre, yo no lo pegaría. Bueno, gente, primera expansión va a ser por Jangiro, a ver si no consigue aliados. Y bueno, Jangiro. Vale, el nodo comercial... Es este, vale. Tenemos que pillar todo nuestro nodo comercial poco a poco. El problema va a ser enfrentarnos a Adal. El problema va a ser enfrentarnos a Adal. Tenemos que estar muy fuertes para poder enfrentarnos a ellos. Pero bueno. Por Luca. Damos, ya nos lo anexionaremos en cuanto podamos para coger esa mina de oro. Hasta 54 no podemos anexionarnos a Damot.
Vale, pues hasta el 54 no nos anexionamos a Damo. Jugadores cercanos, ¿qué tenemos por aquí? Pues Mamelucos, Timuridas, Villanagar, Kilwa y el otro, y Mutapa. Kilwa se ha aliado con Mutapa, no, se ha aliado con Malindi. Y Mutapa se ha aliado con Tumbukta y Mutua. Vale, pues se van a pegar entre ellos. Puede arrastrar la guerra, se declaró la guerra manto. Se van a pegar entre ellos. Después tenemos a Songhai cerca, que a Edric por ahí. Y bueno. Túnez me ofrece PNA. Pues vale, total. Bueno, tampoco pretendía pegarle. Tampoco es que... ¿Tú fanega por el sur quieres algo o no? No puedo hacerle nada. Hombre, a ver, de Arabia, sí. De lo que es África, no. De Makuria y eso, ¿no? No, no creo. Vale, vale. Vale, ¿cuánto ganamos? Un ducado. Bueno, no sé si me puedo permitir consejero militar, yo creo que no. Pero bueno, en cuanto tengamos 20 de red de espionaje con Hanjiro, pues se va a venir guerra contra Hanjiro. Y nos vamos a ir acercando a Kafa, que de hecho a Kafa le debería ir construyendo red de espionaje para hacerle una guerra. Kafa sí se ha aliado con Eneara, bueno. Yo creo que puedo contra ellos dos, con Kafa y Eneara, yo creo que podré sin problema. De momento en Soldadesca estamos ahí, bueno, estamos ahí. Y bueno, pues empieza tranquilita la MP, breve nos empezaremos a expandir. Yo. Nápoles en guerra con Castilla y Portugal, bueno. La última visita al Inodoro, no sé qué rollo ponía. ¿Cómo, por qué está Nápoles ya en guerra con Castilla y Portugal? Bueno, será para la independencia, supongo. Será para la independencia de Nápoles, supongo. Lo de Nápoles será por la independencia, ¿no? La guerra esa que tienen. Sí, sí. Será para dársela. Es que, estaba en guerra con Navarra y Aragón se ha metido. Como era vasallo, se ha metido también. Y aunque ahora es independiente, la guerra sigue estando ahí. Imagino que serán blancos, no sé. Entonces puede aprovechar e intentar quitarle Sicilia a Aragón. Hombre, es verdad que están a hostias allí. No puedes hacerle claim. Y el de Nápoles te pegará seguramente. ¿Nápoles está aliado? No, Nápoles está a hostias con Castilla y Portugal. Pero no se están pegando, son los dos jugadores. ¿Pero Nápoles es un jugador? Sí. Mierda, creía que Italia estaba vacía. ¿Cómo que Italia vacía? Hay cuatro jugadores en Italia. Sí, sí, está todo llena, que no es lo mismo. Al principio parecía que no, pero sí. Es que no había nadie no había nadie en Saboya, ni en Milán, ni en Venecia. En Venecia, Florencia, Nápoles y había otro más, no recuerdo quién. Ah, y el Papa también. Estado pontificio le declara a Nápoles por su violación. ¿Cuál es la próxima? ¿Qué haces, loco? ¿Tener un teólogo o tener un inquisidor? No lo debes saber, es medio nuevo. Me sale una misión aquí, tener un teólogo o tener un inquisidor. ¿Eso qué es? Eso no lo he visto nunca yo. ¿Cómo? Una misión que es tener o un teólogo o un inquisidor. Esos son los consejeros. Ah, un consejero. El teólogo es el que te baja la cosa esta, el disturbio. Y el otro es el que te da puerta misionero. Ah, vale. Pues ya podemos atacar a Hanjiro. Vamos a aprovechar que está sin aliados. Vamos a subir un mantenimiento y primera expansión. Se viene la primera expansión de Etiopía. A tope. A tope con Etiopía. Me extraña bastante que no se me haya muerto el rey ya, teniendo en cuenta que tiene 72 años. Yo tengo un heredero con 75 de general y no se ha muerto. Mi gobernante es 655, no está mal para empezar.
Eso sí, mi heredero es una mierda. Bueno, disturbio, disturbio, me da igual el disturbio. A ver si sube la moral, atacamos a Kanjiro y hay que atacar rápidamente para pillar esta mina de oro de Kafa, ¿eh? Anda, si el Papa está en guerra con Nápoles, espérate un momentito, anda, espérate. ¿El mapa religioso no lo tengo yo por aquí? No le puedo echar una mano, ¿no? No. No tenía yo el mapa religioso por aquí. Ah, es este. Me gustaría convertirme al suní, la verdad. La Cota no se puede convertir en otra religión. Bueno, pues no me puedo convertir al suní. De momento tendré que conformarme con ser copto. Supongo que me tendré que convertir al suní con rebeldes, porque la Cota no se puede convertir de otra forma. No, no puedes. Sí, no. Tienes que ir con rebeldes. Pero la religión copta... Bueno, a ver, no sé, no tengo ni idea de lo que tiene. Uf, tiene... Ya pasó dos hechis. Tolerancia a la fe verdadera y defensa fortaleza, no es de gran cosa, ¿no? No, pero sí, sí te renta por lo de abajo, que es lo de los monumentos. También, sí, puedes hacerte chita. Tienes una provincia chita ahí en Dongola. Ya, por lo de... A ver, lo de los monumentos, pero tampoco va a conseguir muchos monumentos. Porque... Dos, creo. O sí. Pero te pilla la disciplina y lo otro que hay. Y la de soldadesca, bueno, ¿no? Mutapa y Kilwa... Ya bastante mejor que Suni. Oh, se me ha adelantado Vuelatia atacando a Hanjiro. Pero Mutapa y Kilwa están ahí de amigos. ¿Que sí? Sí, porque si le ha dado la institución... Uf, pues no van a ganar mucho con eso. Ya, no tiene sentido. Mutapa está todo encerrado. Por eso que... Bueno, ellos verán. Bueno, pues no me puedo expandir por Hanjiro porque me han quitado... Vamos a construir red de espionaje. A ver, Jadilla es vasallo mío, así que por ahí no me va a expandir. Alodia está aliado con Medivari, son demasiado fuertes para mí. Medivari está en guerra contra Beja. Medivari se va a comer Beja, vale, me están quitando todo, ¿eh? Me gustaría atacar yo a Hanjiro y quedarme este asedio, pero bueno, va a tener que atacar a Vuelaita no tiene muchos... No tiene aliados, vamos, así que... Vuelaita no tiene aliados. Así que bueno, pues en vez de a Hanjiro, pues atacaremos a Vuelaita. No hay prisa. De momento, pues mientras esperamos, podríamos bajar el mantenimiento del ejército, porque estoy perdiendo dinero tontamente. Mientras terminamos que asedien esto, pues bajamos el mantenimiento del ejército y ahorramos el máximo posible. Mantenemos tregua, ¿no? No me interesa un ataque tuyo. Lord Imperi. Lord Imperi. Es Kilwa. Vamos a ver dónde está Lord Imperi para responderle. Me va a decir que estamos muy lejos todavía, pero que no le prometo nada. Me va a decir... Bien con Mutapa. Me va a decir que sí se llevará bien con Mutapa. Y a ver qué dice. O Ramazán, ¿no? ¿Cómo se llama? Le he preguntado al de Kilwa a ver si se lleva bien con Mutapa, pero... No responde, dice que no lo ataque. Dice que sí.
Bueno. Pues no se van a poder expandir mucho, pero bueno. Oh, una paliza se ha excomulgada. Estados Pontificios contra Nápoles, a Han en guerra contra Timuridas para independizar. No, en guerra contra Timuridas a Han. Vale, esa es una guerra de jugadores actualmente. El persa contra el Timuridas, el sueco también contra tres ligas y Nápoles. Todo el mundo contra Nápoles, parece ser. Vale, me pide, me da, manda alianza a Cafa. ¿Quién es Cafa? Cafa. No, Cafa es el que me quiero comer, que tiene la mina de oro. No, con Cafa no nos vamos a liar. De hecho, en cuanto pueda voy a atacar a Abueleita. En cuanto pueda, va a atacar a Abueleita. En cuanto termine este asedio con Han, de Hanjiro. Y vamos a poner a nuestros vasallos en modo agresivo. Voy a atacar a Abueleita. Y me va a comer estos tres territorios para empezar. Para empezar bien: territorio de café. Este territorio con esclavos. Montaña. Son tres montañas que me va a conseguir para mí. Tres montañitas y después con eso atacamos a Cafa, que está aliado solo con Eneara. 15 progreso de reforma, me parece bien. Uno de estabilidad me gusta más. Vamos a ver, dos de estabilidad, nada más empezar. Bastante bien. Bastante bien, dos de estabilidad, nada más empezar. Vamos a recordar las misiones. Axun es un núcleo etíope, propiedad de Etiopía. Axun es mi propiedad actualmente. Y se ha mejorado al menos 5 veces, ¿veis? Eso no lo hemos hecho. Tenemos que mejorar a Axun al menos 5 veces para hacer esta misión. Ya lo hemos mejorado un par de veces por un plan de la dieta. La opinión de Damo Tiejadilla de 150. Bueno, estamos mejorando relaciones con ellos. Así que eso no tardaremos en terminar de hacerlo. Y a Lodi y Medivari se han aliado. Y eso que están, son vecinos, ¿eh? Vaya caguetas. Vaya caguetas a Lodi y Medivari, pero bueno. Me pide alianza Eneara, no. Eneara, ¿quién es Eneara? Este aquí, no. No me va a liar con Eneara, de hecho me va a comer a Abuelatia, a Cafa. ¿Qué facción es toscana? Y a Eneara. Bastante, bastante, lo más pronto que pueda. Damot. Damot en mi vasallo. Y bueno, Hanjiro, ¿cuándo terminas este asedio? Va por menos 14%, a ver si termina rápido el asedio y puedo atacarle. Va por menos 7%, podría ir subiendo ya la moral de las tropas, porque que termine el asedio se va a quedar ese territorio y le voy a atacar yo. Voy a esperar que avance un poquito más el asedio. Es Florencia, Toscana. Sí, Toscana es la capital de Florencia. Vale. Es la zona en la que está. Edric, estoy en guerra de secundario contra un jugador y me están pidiendo alianza. Es legal, es solo para una misión, no, ni siquiera. Te has metido en guerra con Austria, Sibila. No se te escucha, Edric, ¿eh? Hola. Ahora sí. ¿Es legal que yo ahora me alíe con Florencia? Estás prohibido aliarte solamente a un líder de guerra. Vale, perfecto. Menos opinión con Ogadel, pero más poder. Eso comercial. Me gusta. Me da igual. Gracias. Que llevarme mal con mi aliado, la verdad. Me da igual llevarme mal con mi aliado. Ya tengo 150 de relación con Damot. En el 54 nos lo empezamos a anexionar y pillamos esta mina de oro lo más rápidamente que podamos. Podemos convertir a nuestra religión. Vamos a ir convirtiendo para tener unidad religiosa alta. Aunque no me puedo permitir perder mucho dinero, la verdad. No me puedo permitir, la verdad, mantener el ejército actualmente. Pero bueno, cuando consigamos la mina de oro de Damot y la mina de oro de Cafa, quizás podamos. Contra Eneara y Cafa creo que puedo, que son los que están aliados. Y contra Abueleita solo debería poder. ¿Cómo va el asedio? 7%. Voy a empezar a subir la moral. Voy a empezar a subir la moral por ahí.
Y bueno, pues empieza interesante, ¿no? Bueno, con Etiopía está Imperium, a multijugador, no sé cuántos jugadores estamos en total. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37 jugadores o 38 más o menos. Que no está mal, ¿eh? Para una multijugador de Europa Universalis, una multijugador divertida, es la que... ¿El Papa se mete a la guerra? Hay muchos jugadores. ¿Venecia? ¿What? ¿Qué sentido tiene esto? Ah, ¿y Polonia? ¿Pero qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Por qué Venecia ahora está en guerra con Polonia? Yo creo... Es verdad, está en guerra con Polonia. Hostia, tú. ¿A quién has atacado? A Florencia. Sí. Y se metió a Austria porque Florencia está en el imperio. No, se ha metido un huevazo de provincia. Pero no entiendo cómo se ha metido el Papa y Polonia. Sibilia. O Sibila. ¿Cómo se dice? Ah, okay. Sibila, sí. Tú eres veneciano. Sí. No tienes pensado hacerme ningún tipo de cosa mala a mí, ¿verdad? Soy suiza. No, ninguna. Vale. Yo solo quiero formar Italia. ¿Y habría alguna posibilidad de que como la provincia esa la comprara o me la quedara de alguna manera? Si me ayudas en la guerra, sí. ¿En qué? A ver, no, es que va a ser demasiado para ti, no, es mucho pedir, no. Te la vendo, hazme una oferta. O sea, no tiene por qué ser ahora, yo hablo en un futuro, ¿sabes? Tipo, dentro de bastante cuando la... ¿sabes? Vale. Vamos, que no me importará pagar, ¿sabes? Bastante, porque es uno de mis objetivos es tener esa producción. No, pues ahí. Edric. ¿Cómo se hace eso de para ponerte un país? Dime. Aham ha muerto. ¿Quieres paunear en punto? ¿Se puede o no? Aham ha muerto. Sí. Panega, cabrón, ¿qué haces? Sí, no. ¿Qué haces tú? Problema aquí. ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Ya tenéis algún problema? ¿En qué se haga? ¿Tú te has metido en...? No, o sea, está... O sea, le va... ¿He metido yo? Bueno, le ha destrozado ya. Le va a dar ¿Te paz. ¿Te has metido vasallo a Ramazán así por la cara? Lo que quiere es paunear ahora en puntos. ¿Qué? 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 ¿Te comes sí, caramán? Yo lo que te digo, por mí sí, no sé vos qué pensás. Que... No voy a comer, ¿no? Sí, o sea, hay muchos lugares libres. Vale. Que paunear. Sí, lo que decirle que si puede que vaya a un lugar que esté medio libre, o sea... Sí, creo que va a ir aproveche, aquí. Que aproveche los espacios. Bueno, voy a decírselo. Edric, solo por confirmar, ¿se pueden saquear ciudades de ellas? Se puede. Vale, perfecto. Como no encontraban las reglas, no sabía... Si no está, es legal. Hasta 60, ¿no es? Ah, cabrón, si te comes eso, yo te voy a romper el peña, Fania, te aviso, ¿eh? Pero que no me voy a comer nada. Entonces, ¿qué vas a hacer? No, ya lo verás. Uy, uy. Bueno, pues entonces, Faniga, no sé qué decirte. Depende de lo que haga, ya veo lo que hago yo. Vas a tener que la voladita. ¿En Razaman? Eso es obvio, cabrón, que voy a hacer eso. ¿Eso es obvio que voy a hacer? ¿No es obvio que yo voy a hacer esto o qué? Vamos a atacar a abuelita, nos lo comemos rápido, después atacamos a Cafa. Arabia, pero no tiene caramán. Pero en Arabia voy haciendo vasallos. ¿Por qué iba yo a declarar guerras en Arabia? Estos vasallos, no vengáis todos. Ya está, he terminado la guerra con un status quo. Ah, bien. Porque Austria ya estaba terminando sus mierdas y me iba a dar por detrás. Vale, primera batalla ganada. Vamos a perseguirle a sus tropas, que se van a quedar sin moral. No, pero las ha ocupado bien, ¿eh? Está bien. Y vamos a ocupar Sidamo y Hanjiro y después Volaeta. Mira, hemos hecho una misión. Damo Tijadilla, vale. Consigue derechos permanentes sobre un montón de sitios. A ver, ¿de dónde? Visitando a Austria, ¿eh? Costa de anexión diplomática.
ingresos procedentes de los vasallos, menos de su libertad. Menos coste de anexión diplomática. ¿Me quedan hasta cuándo? ¿Hasta el 78? Sí, porque me queda hasta el 70, antes del 78 me anexionaré a mis vasallos. Vale, Eric. Perfecto. Sí. O sea, no sé cómo lo tienes en las normas, pero sí puedes decirles que configuren la IA con aceptar la paz rápido y conservar tratados. ¿Eso para los jugadores que. ¿Para todos los jugadores o qué decimos? Para todos. Vale, lo hice. Bueno, que configure la IA o haz lo que quieras, pero yo lo aconsejo. Vaya, eso, venga. Vale, pues. Hemos conseguido derechos en un montón de sitios. En toda esta parte del norte. Pues tenemos derechos para comernos toda esa parte del norte. Vale, ¿cuál es la próxima misión de esta rama? Unificar las tribus. Vale, es comernos pues todo esto que hemos conseguido derechos. Actualmente, pues haremos esa misión. Pero poco a poco. Por cierto, ¿cuándo puedo confiscar tierra de nuevo? En el 50, ¿vale? Hay que confiscar tierras porque tenemos pocas tierras de la corona. Hay que ir confiscando. Y le vamos a dejar casi de mi vasallo, así no pierdo soldadesca. Alianza con mamelucos. Alguien ha muerto. Vale, pues aceptamos la alianza al mameluco. Nos manda alianza al mameluco. Pues no la vamos a rechazar. No la vamos a rechazar. Mira, tengo rebeldes. Otro estabilidad. Y pretendiente. Y están por irse los dos a mi capitán. Esto es hermoso. Yo voy a ir y voy a matar al que gane. Se van a pelear entre ellos, ¿no? El papado se ha ido a tomar por culo. Ha perdido con Nápoles. Como era de esperar. Me han salido tres eventos de estabilidad positiva. Estoy en tres de estabilidad. También es verdad que yo hice la marranada y le reventé un ejército de 22k en Florencia. El papado no pierde. No está aquí, ¿no? No. Lo vas a hacer vasallo, ¿no? Sí. Pues sí, es que es lo que tienes que hacer en realidad. Mi idea era hacer yo vasallo a Ramazani, que se quedase con Caramán. Edric, ¿me escuchas? Dime. Bueno, queda que me morí, bro, porque ahí hice una sambo increíble y yo no puedo hacer nada haciendo nada. ¿Moriste qué? Que me morí con Holanda, te aviso ya. Ah, con Holanda. Venga, era complicado, bro. Bro, es que yo entiendo cómo un francés, un de Borgoña y un inglés se pueden aliar de esa manera, pero bueno. Francés y Borgoña se aliaron, man. Ya, bro, si así quieren jugar, pues bueno, que jueguen su MPS ahí, que parece que van a jugar a una single player, ¿sabes? Ni el de Castilla quiere hacer nada. Que ataca Aragón sin sentido por Navarra. Chau. Qué madre mía, en fin. Ya se nota que aquí hay gente está que... medio muerto con los rebeldes. Mirá, si querés meterte en Asia hay bastante espacio. Voy, ¿sabes? Ahora en punto hay otro que va a hacer. Respándame. Ya veré ya. Pero igualmente nada pasó. Porque la gente aquí de verdad juega de una manera muy extraña, loco. Salían entre todos ellos salían para no tocarse nada. Voy a bajar el mantenimiento del ejército. Increíble. Porque no me hace falta. Digo que los jugadores que hay ahí en esos países, yo porque los conozco, sé que no es que vayan de primada, ¿sí? Bueno, no tiene mucha pinta, bueno, pero ya María con Borgoña dijo que le va a dejar toda Holanda para que forme Países Bajos. Para que te haga una idea. No dudo que estén haciendo tratos raros, ¿no? Pero pero vamos, que ya quedaron en que Borgoña se le va a entregar toda la parte de abajo y se va a formar País Abajo, ya está. Sí, no, es que yo es lo que se hace normalmente. Bueno, en fin, nos vemos, cuídate, bye. Ya. 25 para el administrativo gratis, ni tan mal. ¿Otomanos estaba aquí? ¿Puedo subir la tecnología militar ya? Pues vamos a subirla. Es para preguntarle si le puedo declarar la guerra a Ragusa. Si
la va a defender. No sé. No creo que la defienda. Es el único aliado que tiene Ragusa. No me espera aquí abajo. Está aquí el Guayana Jurán, ¿sabes? ¿Cómo? Que está aquí el Guayana Jurán, comiéndose todo a Jurán. Madre mía. Como Arcegovina no lo quiere nadie, a nadie le gusta Arcegovina, pues para mí. Me manda para Vuelatia, le vamos a pedir full territorio. Full dinero. Y suficiente, vale. Pues vamos a atacar a Kafa. A Kafa y a Eneara. Vamos a sacar primero a Eneara de la guerra. Y nos comemos. Mira, Kafa no tiene aliados. Y Eneara tampoco. Buah, me viene perfecto. Vamos a atacar primero a Kafa entonces. Madre mía, si es que está Bohemia sola contra Polonia y Austria. Pero Bohemia es una IA, es normal. No, no, el jugador, ¿eh? No. Eric, por Dios, me están indeando. ¿No? Porque estás... No, el jugador es Graeme. ¿Bohemia es una IA? Que no, que es jugador. ¿Qué pasó, inteando, tío? Jugador. Edric, ayuda, me están inteando. Es que Borgoña, no, varios jugadores vamos a hacer ahora, ah, yo. Ah, vale. Sí, sí. Avísenle a Bertu por las dudas. No, en plan, es que no puedo avisarle, le aviso a Bertu. Vamos a hacerle red de subterfugio, vale. Kafa. Dime. Vamos a hacer red de espinaje en Kafa. El Papa y el de Florencia. O sea, está, tienen la guerra perdida. Están perdiendo 400 todas las de soldesca, muy ricos. No quiere salir. Sí, ¿ya tienes un porcentaje alto con él o algo? Tengo 77, tío, pero es que no... O sea, han perdido literalmente todas las batallas. No han ganado ni una. Y está full ocupado el Papa. Sí, ya le reventé un ejército de 22k. Soy Venecia. Dios mío. O sea, es que esto es una broma. Vamos a hacerle red de subterfugio a Neara también, pero no tengo diplomáticos. Quiero tener 190 relaciones con Damot a lo antes posible. Bueno. Ya los tengo, así que vamos a hacerle red de subterfugio a Neara, que más no importante expandirse. Ya nos anexionaremos Damot y. Se le ha ido a la mierda. Y Jadilla, con tiempo. Pues a ver si te responde bueno, rápido, porque ya la deuda sube. ¿Cuánto es nuestro límite de tropas? Aunque no los puedo mantener, claro. 18, pero no puedo mantener 13, así que. De momento nada. Vamos a atacar a Kafa en cuanto podamos. Después atacaremos a Neara. Y después ya nos quedan los fuertes. Nos quedan Alodia, Medivari, todo esto del norte. Nos queda Dal, que es bastante poderoso. Nos queda Dal, que es poderoso. Nos queda todo esto de aquí antes de que se expanda Kilwa por aquí. Porque, mira, matrimonio real con Damot, lo aceptamos. ¿Se meten en montañas o qué? No, que tengo un 6 de choque y no se paran de estampar. Ah, entonces. Nada más. Pero es que, macho. Vale, pues en cuanto tengamos la red de espionaje en 20 con Kafa, espero que no salíe con nadie, le atacamos. Y después ya tendremos esta mina de oro que nos solucionará bastante la economía, espero. Esta mina de oro que es de religión... Esto es Cotto, perfecto. Pues mira, una mina de oro que vamos a sacarle beneficio rápidamente. Vamos a sacarle beneficio bastante rápidamente a esa mina de oro. Pues Multapa, cuando se coja de expansión, ni idea de expansión, no sé qué va a hacer. Llevándose también con Kilwa, la verdad.
Kiberos, tú no recordarás otomanos cuando era que tenía mejores pips que mamelucos y ahora al principio más adelante. ¿El qué? ¿Otomanos? ¿Cuándo era que tenía mejores pips que mamelucos? Que no me acuerdo. Pues tal que avance unos cuantos años la partida. Tecnología, a ver. Pero... Nápoles, ¿quieres que te eche una manita? No está aquí, ¿no? A partir de la 5 ya tiene mejores pips, yo creo. Entonces, la estrategia es atacarle pronto, claro. Pero... si habéis hecho PNA... Bueno, yo creo que me lo romperá con la paz que he hecho, pero bueno. ¿Qué has hecho? ¿Vasallo, no? ¿A Caraman? Sí, claro. Veremos a ver, Adam, qué tal lo hace en otomanos. Yo creo que bien. A ver si le puedes aguantar ahí. Que tiene un jugador bueno en Austria y tiene al ruso también, que es Fran. También sí. Es poderoso, ¿eh? ¿Tú, Venecia, cómo te llamas con Austria? ¿Bien o vais a ser aliados? No quiere saber nada. Le estaba mandando antes de alianza, pero nada. No... Y me metí en la guerra a tu favor, o sea, a favor de Nápoles. Uf, ¿con quién estás aliado tú? No te veo desde aquí. No tengo alianzas con nadie. Uf, pues... Si no... Es que por lo que estoy viendo aquí la gente juega de colegueo y no... Si no te quiere aliar el austriaco es porque te va a querer atacar. Claro, por eso me quiero poner con los otomanos. Pues sí, bien, haces bien, la verdad. Marruecos ya en guerra contra Castilla, ¿eh? Y Túnez. Marruecos y Túnez aliados. Coalición por liberación del Papa, ojo. Joder. Austria, Ferrara, Génova, Lucca y Bolonia. Contra Nápoles. Ahí Austria se ha metido a tope. Austria lo regala más. ¿Ves? Lo he dicho. Vale, a tomar por culo Herzegovina. Herzegovina para mí. También es que se ha pasado un poco comiéndose al Papa todo de una. También, pero es que todo el mundo está aliado con Austria, tío. Venga ya. ¿Cuántos aliados tiene Austria? Si casi toda Europa está con Austria. Pero no, son electores. Ahora vengo. Y aparte que Austria está aliada con Polonia. Ya está, GG por Bohemia. Me has preguntado... La alianza al otomano, porque si no te va a comer el austriaco. Se la estoy mandando, pero no. Me dijo que nos podemos llevar bien, pero no sé si está. No sé dónde está el otomano. Me dijo que sí, que podíamos llevarnos bien. Vamos a subir tecnología administrativa, aunque sí vamos a tener puntos para comernos café y demás. A ver, tengo tregua con Austria hasta 1453. O sea, me quedan 4 años. Para ver si el otomano quiere algo. ¿El otomano con quién está aliado? Que tampoco lo veo. El otomano está con... ¿Con algún jugador? Las treguas mejorando relaciones. Creo que está solo. Está solo. Pues te tienes que salvar el culo porque es muy goloso tu nodo comercial y lo va a querer el austriaco.
otomanos han aceptado entrar en nuestra alianza militar, ahora sí. Ole. Ya está. Fuster se le ha mandado. Lo que necesito es, a ver, Albania le tengo que dejar de garantizar. ¿Dónde está Albania? Aquí. Revocar garantía. Yo tengo una aquí abajo, macho. Los dos que se deberían pegar se han aliado. Y van a venir contra mí. ¿Tú quién? ¿Tú qué? ¿Cuál llevas? Que no me acuerdo. Yo Etiopía. Vale. Y abajo está Kilwa y Mutapa. Amiguitos. Amiguis. Así que veremos, a ver. El renacimiento. O me expando rápido o me quita todos los territorios Kilwa. ¿Venecia? Venecia, aquí. Sí, no te metas en Serbia, ¿eh? Fin de la guerra civil castellana. En Serbia, que no me meta contra Serbia. Sí, sí, Serbia me da con ello. Y también Albania. Vale, Albania la he dejado, la he revocado ya la garantía. Vale, sí, luego me la... Luego ya, me la le puedes hacer todo lo que quieras. Pero yo te quería preguntar, vale, si me puedo quedar yo con Ragusa. Adán, para tener, para hacerme con la provincia. El de Castilla ha hecho jugada maestra, ¿eh? La ha hecho. Ha dejado que los pretendientes lo ocupen todo el país para sacar un 1-3-1. 200, digo. Bueno, estoy mientras en Nutia. Pero sí, cómete la cosa ahora. Otomano, entonces, bueno, Adán, ¿entonces me vas a romper el PNA o no? No. Bueno, entonces nos llevamos bien. Otomano. Me sigo cagando en ti. Si sí, eso, tú, hasta, tú... Te vendo con dos. Me voy a coger Ragusa y lo segundo es que lo más probable es que Austria me declare una guerra, ¿eh? Porque ya les he tocado ante los cojones. Cuando estaba Nápoles sola. Yo os vendo con dos tiros para la guerra esa. Y ya seguramente aprovecharán esa mierda para pa partirme la cara. Yo no sé si puedes defenderte contra Austria, ¿eh? Tengo abajo al tonto este. Pero yo no voy a declararte. Sí. Pero me desgasto. Está diciendo que me declara que me da con dos tiros, los mamelucos. Los mamelucos dicen que me da con dos tiros. A él o a Dan, a mí me da igual. No, a mí no, se lo da a Venecia. Yo no te voy a pagar ni un tuto. Lo que sea, pero... Yo no te voy a pagar ni un tuto. Venga, Fanega. Yo te respetaba con Corea, cuando eras Corea, y yo King, te respetaba, Fanega. ¿Pero qué esperabas si me das un PNA y tú tienes tregua con la IA? Pues que me voy a caer en tu nación. ¿Eso qué va a pasar? Es que era muy evidente. Y me dan ganas de romperte la cabeza. Madre mía. Me tienes que compartir mapas cuando pueda, Fanega, que quiero ver las cosas por ahí. Pero tienes que pedirlos tú. Sí, pero... ¿Se necesita tecnología o algo? ¿Por qué no coges los turcos y los mamelucos? Os aliáis y os metéis. Vale. Aliaros los turcos y los mamelucos y meteros en Europa. Lo de la tech. Esa es una opción, pero si me quita Caramán, pues no. Vale. Pero es que, a ver, Adán, tampoco yo me Poder desembarcar los ejércitos en Venecia perfectamente. Nah, no tengo tanta flota. Pero digo, me podéis ayudar a conquistar Milán. Yo, Fanega, puedo hacer un trato de señores. Pero no vas a soltarlo a tus bajas, así que no. Vamos a hacer lo mismo que hicieron Miki y Vertus en la sí, Emperor. Pues se partieron por los dos estados. Plan, de la primera provincia de abajo de Dukadir, ese estado, para ti, y de la española de arriba. Pero no vas a soltar eso de ahí, así que pues nada. Hombre, pues no. Pues ya está. Pero vamos, Fanega. Eso te va a costar caro, porque yo no me voy a vengar. Fanega, como se pase. Madre mía, me veo guerra muerte la siguiente sesión. Obviamente, guerra muerte. No, y mejor porque nada. te sacaré pips encima. Vaya. Eso no me da. La clave es la guerra ahora, porque ahora tenemos los mismos pips, pero antes. Después no, Fanega. Es lo que pasó con Vertu. Quiero jugar al menos más de una sesión. Bueno, eso si me decís. Si me decís. Uno se me da muy mal. Horda si de quieres romper. ¿Qué hace? No me jodas. Bueno. Cabrón. Hombre, aún puedes soltar Caramán, Fanega. O que me la des.
Adán, es que me gusta que la mano. Bueno, Fanega, pues yo qué sé. Atenta a las consecuencias, tío. Yo qué quieres que te diga. Yo me tengo las consecuencias la próxima sesión. Iberox. Dime. El truco con Etiopía, creo, es comérselo todo eso, aunque te quedes 4 tech administrativas por detrás. Sí, sí, lo que voy a intentar hacer, pero Adal me va a costar, tiene un montón de aliados. Va a necesitar que tú ataques a, cuando ataques tú a Yemen y eso. Ah, bueno, ya, sí. Adal y además los de arriba también me van a costar, a Lodi y Medivari, que son poderosos. Está potente. ¿Puedo preguntar una cosa? Adelante, Lupin. Yo soy Shibita. ¿Qué ha pasado con Caramán? Pues nada, lo he hecho vasallo, eso ha pasado. Pero te ha dejado. Ahí estoy. A ver. ¿El qué? Tenemos un peneal. No lo he dejado, no, me dan ganas de romper el peneal. Es que en este momento se iba a romper el peneal. Justo iba a romper el peneal. Dios. Suiza, ¿con quién estás? ¿Tienes alianza? Estoy aliado con el Papa. Mi viaje acá, tío. Que 5 te iba a reventar, Fanega. No, ¿por qué? Ya, viaje a España. Ah, vale, si estás con. Por si quieres entrar conmigo, que si quiero. ¿Que si quiero entrar con qué? En alianza conmigo, que soy. Pero este estado. Ah, la verdad es que no quiero alianza de jugadores. Estoy alguien con él porque me dijo que era por una misión. Pero no estoy muy seguro si lo he completado ya. Debería ir a preguntar. Y vamos a atacar a Cafa, vamos a hacerle la reclamación. ¿Dónde estás? En Cafa. Vamos a quitar esto. Vamos a hacer reclamación en área. Ahora no me hagas la guarra, ¿eh? Quitamos esto. Mejoramos relaciones con Damod para lesionarnoslo en cuanto podamos. Pero espera. Dile primero que le quite la garantía. Porque si no, le va a llamar. Preciso. Los humanos han entrado en guerra con Serbia. Vale, estamos a full de relación con Damod. ¿Cuándo me lo podrán lesionar? Ve al canal donde está, que está. En el 50, en breves, en 26 de abril, no lo puedo empezar a tensionar, pero me puedo empezar a tensionar ya Damod. Ah, no, el 54. No es posible hacer esto antes del 54, bueno, en 4 años. Pues gracias por recordármelo, ¿eh? Bueno, en cuanto tenga la moral subida, atacamos a Cafa. Y respecto a. Ahora no me vayas a hacer la guarra. ¿La guarra? Nada, de que me declare la guerra aprovechando este que me estado también. Estoy quedando pero sin poder administrativo. Yo me voy a comer un par de territorios. Hablo de los otomanos. ¿Cómo se dice esto? No sé qué guerra me decías o me ofrecías, pero yo en principio ahora mismo creo que estoy un poco paquete en tema de que quiero tomarme un poco el de momento unos años y luego ya a ver. Vale. ¿Dónde está Piro? Mira Cafa cómo huye, cómo se huele que le va a atacar, ¿eh? ¿Se ha aliado con alguien? No, sigue sin aliados. Vamos a por él, ¿eh? Vamos a ir a por Cafa. Vamos a ir a por Cafa, pero a saco. Vamos a hacer el núcleo que nos queda por aquí. Y vamos a por Cafa. Mira, podemos llamar a nuestro aliado Gaden para que nos sea un poquito más fácil. Vamos a llamarlo, venga. Vale, atacamos a Cafa, vamos a empezar asediándole Gambela para que no pueda hacer tropas en caso de que se las matemos. Y bueno, que se encarguen del asedio mi pasar, yo sí no pierdo solo a Esca. ¿Qué hay? Hola, Miki. Aunque la batalla me tendré que encargar yo. El día. Sí, estoy entrando. Hay dos países que necesitan hacer tropas. Vale. Vale, se escapa las tropas de Cafa, vamos a asediar Gambela y ahora vamos a por ellas. Después solamente. Ajan primero y después. Sí. Vale, ¿con quién tengo que hablar para aceptar la paz? Sería Nando, el de Ajan, y el otro es Jaime. Me refiero a que Salam, ¿a quién le tengo que dar la paz? Ahí está, de pillo. Vale, ahora los muevo acá, ¿no? Vale. Qué mono ese piro. Hola, Nando. ¿Va a conquistar Axun o qué? Vamos
Vamos a tener que ir a perseguirles. Bueno, vamos a terminar de asediar esto. Nando. Vale. Nando, ¿estás? Buenas. Ahora va a entrar Miki de los países para aceptar las fases. Y vamos para allá, vamos a por las tropas de Caffa mientras mis vasallos asedian la capital. Ah, qué rápido cargas. Eres el que le tengo que dar la paz, ¿no? Sí, Borgoña, te lo voy a mandar inmediatamente. Bueno, gente, poco a poco, vamos expandiéndonos. Vale, pues cuando eso me lo envías y yo te lo acepto. Poco a poco vamos expandiéndonos. Se meten a Han para firmar la paz. Vale. Y bueno, pues vamos a pillar la mina de oro de Caffa, que eso va a ser muy importante. Pillar la mina de oro de Caffa va a ser un boost económico a nuestro imperio. Vale. Importantísimo. Un boost económico importantísimo. Vamos a evitar que nos asedien por aquí territorios. El de Caffa. Eres... Le... Bueno, yo... Y el próximo es Eneara. El próximo es Eneara. Aceptar primero la del jugador y aceptar la otra también. Vale. No me voy a coger ideas de expansión. Porque tampoco tengo mucho por dónde expandirme. Pues con Aham ya estaría. No me va a coger idea de expansión. Vamos a ver las misiones de Etiopía. Vale. Apoderarse de Kassibrin. Vale. Kassibrin. Esa provincia de allí. De Makuria. Vale, pues. Tenemos una misión de apoderarnos de Kassibrin. Esa provincia de allí de Makuria. La haremos. Tarde o temprano. Adiestrar a los... Se tiene al menos 30 regimientos de Kawa. ¿Los Kawa estos quiénes son? Que me tiene que enviar paz en Holanda. Ah, ya. Sí. Infantería... ¿Eres tú? Sí, ya, infantería... No, esto... Etíope. Ah, ok. Ok, ok. Nada, además, me está cargando... Ya está. Infantería extra etíope. Vale, pues... cuando reclutemos infantería, pues reclutaremos Kawa. Mira, si no llego a ver la misión, no sé que teníamos esa infantería. Nivel 6 de reformas gubernamentales. Y no ha promulgado una monarquía. Privilegio estamental concedido. Holanda, reforma del sábado bíblico. Sí. Vale, esa es otra misión por ahí. Centralizar el estado. Bueno, es, para esa misión falta todavía. Sí. Para esa misión falta todavía. Vale. Pues... poco a poco iremos avanzando con el etíope. A ver si mis vasallos terminan de asediar la capital de Caffa. Le pedimos paz a Caffa. Y después a Eneara. Y las próximas expansiones ya van a ser más difíciles. Porque Adal es complicado. Alodi y Medivari están aliados. Va a ser una guerra complicada contra ellos. Así que hasta que no tenga más tropas, creo que no voy a atacar. Bueno, teniendo los vasallos, creo que es el momento para atacar a Eneara y a Medivari. Teniendo los vasallos, creo que va a ser el momento. No, no valía con meterse en uno y salirse. Está bugueado, es. Voy a atacar aquí a Axum, que en vez de mejorarlo, en Asuna una Caffa. Vale, pues. Vale. Gracias por tus servicios, Miki. Nada, hombre. Gracias, Miki. Te vemos dos. Bueno, bueno. ¿Pero ahora te metes en algún país a jugar o no? No puedo. Hostia. Si me cambian horarios, me respawnearé en algún sitio. Guay. Pero hasta esta semana no sabré. Así que por eso preferí no apuntar. No, claro. Nada, chicos, que os vaya muy bien y buena partida. Venga, no. Hasta luego. ¿Para dónde se retiran estas tropas? Vamos a perseguirles. Oh, y un evento que perdemos ducados. Eso no es bueno. Se van a retirar a Fazugli. Lo sigues necesitando. Probablemente. Edrico, ¿no? Sí. Es que no estaba. No, ya está. Gracias, Tony.
No sabía que Etiopía tiene infantería especial, pero sí. Vale, pues la mina de oro es nuestra gente. Vamos a pedirle paz. Dos territorios, bueno, tenemos que reventarle a sus tropas del todo. Los dos territorios, full dineros. Y pues la mina de oro será nuestra. De una vez por todas. Y esto nos mejorará bastante nuestra economía cuando lo hagamos núcleo. No sé si tendré poder administrativo suficiente. Vale, por aquí, mira, 25 poder diplomático, 25 poder militar. Vamos con poder militar siempre. Vale. Hay que acabar con estas tropas de Kafa. Vamos a ver para dónde se retiran. Para Enderta. Vamos para allá. Y le pedimos paz. Porque de momento no me da la paz hasta que no acabemos con sus tropas. Así que vamos a acabar con sus tropas. Y nada, pues nos comemos después a Eneara. Nos comemos a Neara y las próximas guerras van a ser más complicadas contra Lodia y Medivari. Me gustaría atacar antes de teniendo a mis vasallos, porque con mis vasallos creo que va a ser un poquito más fácil. Mira, ahí le van a pillar. Queda mensual más 0,1, más 0,1, el privilegio este. Esto es que te da hacia legalismo, ¿no? ¿Cuál? El de piedad mensual más 0,1. Claro, es al legalismo. Cuando estás a mesticismo te dice menos siempre. Sí, sí. Pues nada, tope, que quiero legalismo. Hice una cosa un poco guardada. Todo legal, todo legal. Seguir convirtiendo, Hanjiro. Le hice a Caramán es muy caro, eh. Vamos a convertir algo más barato. De momento, que no tenemos tanto dinero. Y bueno, ya con esto me querrá dar paz Kafa, ¿no? Se ha quedado sin tropas. Se va a quedar sin tropas. Joder. 6 vasallos y Etiopía de aliado. Buen aliado, te has pillado. Sí, sí, sí. Si te haces Iberoxion fuerte ahí en Basta, o como se llame, te cubre bastante contra... ¿Dónde? Esa gente. Lasta. En montaña te cubre toda la frontera, básicamente. Lasta. ¿Dónde está eso? Sí. Ah, ahí. Sí, me va a hacer uno ahí y otro Hanjiro también. Y en... Sí, en Hanjiro. Supongo. Bueno, aunque tengo uno en Sewa. Bueno, sí. No tengo dinero, así que... Bueno, en cuanto conquistas las minas de oro... El ya. Truco ahí es quedarse atrasado. El truco con Etiopía es quedarse atrasado en todas las tecnologías menos la militar. Ya tengo la mina de oro. Declara la guerra a Lituania. ¿Quién? Polonia le declara la guerra a Lituania. Ah, bueno, ya. Pues, hostia, si Polonia está en la mierda. Vamos a comernos en Eara. Mírale los territorios que le queda a Polonia. Y en 3 años nos podemos anexionar la otra mina de oro de Amoto. Ah, vale. Quería que era más grande. No, lo que pasa es que de normal sale un evento y se coge a Lituania de... Polonia, bueno, Lituania, no. Sí. Pero aquí no se lo ha cogido. Igual que Castilla, que ha preferido la guerra con Navarra y Aragón. Ya, y ahora... y ahora Francia se va a comer Aragón. Vale, atacamos a Neara. Mientras Castilla se mata contra Marruecos. Por una puta provincia. Encima la de Tánger. Bueno, a ver, no. A ver, lo que querrán es matar al jugador para poder estar tranquilos por el sur. Pero yo a cambio de Aragón no me meto ahí. Casi mejor que Castilla salga de Aragón hasta que salga la boda ibérica. Timurida se está metiendo en la península, ¿eh? En la península arábiga. Ya lo he visto, pero yo no puedo llegar hasta allí. Ya, va a ser un problema el Timurida ahí. No tengo puntos para declarar a nadie. Y el tío este no se muere. Tiene 79 años ya. Tecnología diplomática, vamos con ella. Hombre, guarda el clip.
Vale, esto cuesta 30 poder administrativo, pero bueno, lo principal es la mina de oro, que ya se está haciendo núcleo, y este, venga, que se ponga a hacer núcleo. Y vamos a comernos en Eara, que estamos en ello, y bueno, pues después atacaremos a Lodia y a Medivari. No sé si podré contra ellos, son fuertes. Yo diría que sí, que podré contra ellos. Debería poder. Voy a atacar a Medivari, saco a Lodia de la guerra rápidamente, y después nos centramos en Medivari. Pero va a ser una guerra que va a costar un poquito más de lo normal. Pero bueno, con nuestros vasallos deberíamos estar bien. Mira, ya estamos ganando dinero gracias a la mina de oro. Y en cuanto se haga núcleo, pues más dinero todavía. Y en cuanto baje la autonomía, pues más dinero todavía. Que ganaremos de esta mina de oro. Así que bien. Problema de... La defensiva contra Adán ya está construida. El problema de Etiopía es que empieza con la economía hecha polvo, ¿eh? Lo que pasa es que tiene minas de oro cerca, pero... Son las minas de oro. Sí, pero es que cuando, de eso completamente. Cuando no las tienes, estás fatal. No puedes ni mantener al ejército que te dan. El truco es ir y de verlas con todo lo diplomático que tengas. Ya para el 54, tienes que tener todas las minas de oro ahí. Bueno, solo hay dos. Sí, en el 54 me anexiono al vasallo y ya la tengo toda. Solo hay dos minas, Edric. Hombre, ¿te parece poco? No, pero eso. Bueno, más las del sur, que serán mías. Las de Kiwa y Mutapa. ¿El turco se va a quedar con Albania o no? No lo sé. Buah, se ha pillado todo Ormuz, el Timuridas. ¿Tú hasta dónde quieres de la península Fanega toda? La península arábiga. Bueno, a ver si puedo toda, pero... ¿O me dejas el golfo de Aden a mí, ahí de Chile? Sí, bueno, claro. Lo repartimos, más o menos. Vale. Mientras no lo tengas de Timuridas... Yo creo que Timuridas se conformará con Ormuz. Espero. Sí, yo diría que también. A ver si llego a 54 y me puedo anexionar los dos vasallos estos que son los desiertos. Y así poder seguir haciendo más vasallos. Ah, de Timur he hecho vasallos de Aguasil. Ah, que sí. Bueno, pues entonces no se conforma solo con Ormuz. No. ¿Quién es el jugador Timuridas? A ver. Nando Pons. Es que muriéndose el Daham ya no tienen rivales. Vamos a coger esto. Vale. No podemos mejorar más relaciones con Jadilla. Bueno, me lo anexionaré en el 54. Y bueno, a Dal sí que no le vamos a poder pegar ahora mismo. A Dal sí que no le vamos a poder pegar. Así que de momento, tranquilos. Con Ajurán me gustaría liarme, la verdad. Pero Etiopía está en guerra, diferente grupo religioso. Bueno, si mejoro relaciones, quizás se quiera liar conmigo, ¿eh? Vamos a intentar liarnos con Ajurán para que no se expanda por ahí el de Kilwa. Voy a intentarme aliarme con Ajurán porque si no se me come Kilwa aquí todo, ¿eh? El cuerno de África. Bien, sí. No quiero eso. Pero es buena alianza, le cortas bastante. Todo. Pues vamos a empezar a devear la mina de oro de Kafa. Vamos a darle unos clics. Animar desarrollo.
Por cierto, tenía animar desarrollo aquí, que lo voy a quitar. Y vamos a devear la mina de oro cafa, por supuesto. No es núcleo todavía, vale. Tengo que esperar a que se haga núcleo. Y por cierto, voy a confiscar tierras que ya podré. Vamos a convocar una dieta también. La propiedad de alquiler tiene una iglesia en Gondar. Un castillo en Lasta. Un castillo en Lasta. Es bueno. Creo que no. Y un mercado en Gondar. Castillo en Lasta, pero no tengo dinero yo para tanto. Vamos con un castillo en Lasta. Hola, hola, ¿se me escucha ahora? Sí. ¿Qué pasó? ¿Tú sabes cuántos chips se sacan los otomanos, mamelucos? No me acuerdo, la verdad. Es que no me acuerdo. No me acuerdo, no sé si el mameluco tiene los chips musulmanes o cuáles son. Vale, pues Eneara es nuestra. Vamos a por... Vamos a por Medivari y Alodia. Vamos a atacar a Medivari. Vamos a hacerle red de subterfugio, por supuesto, a Medivari. Solo está liado con Alodia, ¿verdad? Bueno, solo. Ya bastante. Vale. Hemos hecho una buena expansión de momento. En el 54 nos empezamos a anexionar a Damot, que es otra, la otra mina de oro, y las empezamos a devear. Las empezamos a devear. Mutapa de momento está tranquilo, en ninguna guerra. No tiene vasallo a Butúa. Kilwa, pues ahí se sigue expandiendo. Poco a poco se ha comido paté. Y bueno, pues nosotros vamos a atacar ahora una guerra interesante en cuanto tengamos la red de subterfugio en Medivari, que va a ser contra Lodi y Medivari. No sé si podré contra ellos. Espero que sí. Voy a hacer alguna tropa más extra. Vamos a hacer los Kawa estos. Vamos a hacer unos cuantos Kawa. Lo maneja mal y la IA es increíble. Lo bien. Lo mal, ha ah, estado no. Con rebeldes y partiéndose en pedazos toda la partida. No, pero ¿ha jugado con Mali con el último parche? Sí, es una mierda. Es que es básicamente eso, es una puta mierda. Pues anda que Castilla, que no ha podido callarse ni con Tánger. ¿Ha perdido contra Marruecos el Castilla? No, no, sí, la guerra todavía sigue. Pero Marruecos ha recuperado Tánger. Ole. Creo que llevan como 4 años de guerra ya. Mientras tanto, Francia pillando a Aragón. Poco a poco. Yo me iba a pillar Marruecos. Si no me lo iba a quitar. Marruecos es un jugador. Ya, que me lo iba a pillar, digo. Si no me lo iba a quitar antes. Yo estaba pensando en pillarme Aragón. Pero es que para quedarme solo contra Francia. Y menos mal que no me he cogido a Aragón al final. Bueno, gente, vamos a atacar a Medivari y a Lodia. A ver, de momento hay que quitarse en medio de la orden de San Juan. Y mátalo si quieres. Sí, de hecho lo voy a hacer ahora mismito. ¿Francia no se ha metido en un castillo? ¿What? Toma Rodas. ¿En Aragón? Toma, extraño. ¿Quién es Marruecos? I am not monster. ¿Y el disco? Era... No me acuerdo quién lo dijo. No lo recuerdo. Madre mía, el vasallo de Timuridas está ya cogiéndose la mitad de la península, ¿eh?
Marruecos ha perdido. Digo, Castilla ha perdido contra Marruecos. Madre mía. ¿En serio? Sí. La tregua con Aragón finaliza. Entonces, la tregua con heredero. La ha salido de heredero a Isabel, así que. Me está ragueando el otomano por estar pegándole a San Juan. Vaya. ¿Qué? Dile que así no te piratea. Es que me está diciendo ya que le he pillado y todavía no le he pillado. Tú dile que así no te piratea. Bueno, en cuanto podamos, atacamos a... En cuanto podamos, atacamos a... Vale, tengo un comerciante que no puedo usar en ningún lado. En cuanto podamos, atacamos a... A Medivari. Y a Lodia. En cuanto se hayan puesto estos ejércitos con 1000 tropas cada uno, atacamos. Estamos perdiendo bastante dinero, ¿eh? Estamos perdiendo bastante dinero, pero nos tenemos que expandir rápido. Y a Dal no le podemos atacar porque está aliado con Hadramut, Yemen, Marehan y Warsangal. Si no es pirata, le he dicho. Cuando no quieras te de la provincia. Además, no me interesa porque justo se me acaba de quitar la tregua con Austria y compañía. ¿Con quién está aliado el austriaco? El austriaco con media Europa. ¿Pero de jugadores? Que sean jugadores... Creo que solo con Polonia tenía alianza. Con Polonia, ¿no? Al principio de la partida estaban aliados, ¿eh? Habrán roto las alianzas. Pero Austria está con Suiza, que menos mal que no se iba a liar con nadie. Con jugadores humanos, el Palatinado, Maguncia y Colonia. Por eso te ha dicho eso, suizo. Y... Socio menor... Y Bohemia es un socio menor de Austria. Bueno, sí, será Hungría también de socio menor, seguramente. Hungría ahora mismo... De socio menor tiene a Croacia. Y está aliada con Florencia y con Trento. Es que no puedo hacer nada. No puedo hacer nada en Italia. Nápoles está aliado con Francia. Matar al austriaco antes de que quiera. Milán con Provenza, Lucca y Florencia. Florencia tiene la alianza con Austria. Hay que comerse a Austria. Claro, yo lo conseguí, pero creo que estaba aliado con el polaco, claro. Lo hicimos entre el polaco, el suizo y yo. Y Venecia, que yo era Venecia. Le pegamos al austriaco y lo reventamos, pero está complicado en tu caso. Vale, pues vamos a atacar en cuanto tengamos la red de espionaje. Vamos a atacar a Medivari. Aunque me van a salir rebeldes. Nacionalistas Hanjiranos, 7k. Bueno, nos da tiempo a hacer una guerra, yo creo. Vale, Adamón me lo puedo anexionar exactamente en enero del 54, es decir, en breves. Pues voy a esperar hasta enero, antes de declararle la guerra, para empezar a anexionarme la mina de oro cuanto antes. Y vale, es núcleo ya CAFA para debearla, sí, es núcleo ya. Vamos a darle unos clics. Vamos a darle unos clics, debeamos la mina de oro. Y con ello ganaremos un poquito más. Ganaremos un poquito más y estaremos un poquito más estables económicamente. Y me va a esperar enero a empezar a anexionar Damod, porque mientras estoy en guerra no lo voy a poder anexionar. Y cuanto antes empiece a anexionarme la otra mina de oro, pues mucho mejor. Así que bueno. Ha sido llamado por el Papa a una cruzada contra otomanos. Bueno. Guerra Santa contra otomanos.
Tu misión es convertir al imperio, al Island. ¿Te conviertes tú? Y conviertes al Island todo el imperio. La duda ofende. Gloria a Hezbollah. Italia islamista, Claro. El reino de Italia ya está talibán. El Estado Islámico de Italia. Estaría guay. Estos países de acá no tienen como unas misiones para obtener la institución. Pues jugué una SP con Songhai, pero no me acuerdo cómo la saqué. Creo que tuve que esperar, creo que debe y ya está. Porque si tienes que esperar que lleguen los europeos. No, mi idea era comprarse la Marruecos, pero... ¿Cuánto ves? Ventaja de nuevo multijugador. Ah, sí. Pues el Timurida se está expandiendo por... Bueno, si está aquí. Por toda la península. Yo no quiero nada de península. Así que... Para él. Voy a dar por culo a Austria con la red de espionaje. A ver, acciones económicas. Compartir mapas. No tengo diplomático para compartir mapas. Vamos a quitar al de Damot. A ver si nos da mapas el mameluco para ver un poquito más la situación europea. Creo que era Anatolia. De momento, hasta que no me coma todo esto y no pueda pasar mis tropas por ahí, no podemos. Que no podemos pedirle compartir mapas al mamelucos. Bueno, cuando nos comamos Medivari a Lodia, que queda poco. De hecho, ya le puedo inventar reclamación a Medivari. Vamos a inventarle reclamación. Acciones de subterfugio. Inventar reclamación. Ah, son 30 de red de espionaje. Ah, claro, porque ya tengo reclamaciones. Vale, pues ya tenía reclamaciones. Por debido a la misión. Vale, pues nada. En ese caso, vamos a atacar en cuanto pase enero y me empiece a anexionar a Damot. Hay que anexionarse a Damot. Estamos ganando dinero, bien. Ha servido el debear la mina de oro. Vamos a debearla hasta nivel 10 mínimo. Bueno, necesito más poder diplomático para seguir debeándola, pero bueno, la iremos debeando. Por aquí, puedo subir tecnología militar 5 para esta guerra que me va a venir especialmente bien contra Lodia y Medivari. Así que vamos a subirla. Nápoles ahora está aliada con Castilla también. Con Francia y con Castilla, con los dos. Ya ves, Francia le ha metido un ejército de 20.000 para guardearla. ¿En qué acabó la guerra? ¿Han pedido algo Castilla-Marruecos o se ha quedado paz blanca? Paz blanca parece ser. Sí, porque Marruecos conserva también a todos sus vasallos. Sin sentido esa guerra. Aunque por... Francia se ha retirado de Aragón. Ni el Rosellón se ha pillado a Francia. Un poco sad, la verdad. Ay, dime. Vaya aliancita. España, Francia y Nápoles. Pobre Marruecos. No, pero no están en guerra con nadie. Bueno. Es
se pausó la partida, gente. Creo que voy a ir a por algo de cenar, ¿eh? Diría que voy a ir a por algo de cenar. Ya a dormir. Que tengas buena partida. ¿El qué? ¿Te vas? Sí, mañana hay que trabajar. Vale. Me espera una guerra dura, contra Alodie Medivari. Vijayanagar en guerra contra Bahmanis, guerra clásica. ¿Quién ganará esa guerra de Vijayanagar contra Bahmanis? Lo veremos a continuación. Y yo pues me espero una guerra dura, a ver si se mata a esos rebeldes. Medivari se debilita matando a esos rebeldes. Parece ser que no puede contra esos rebeldes. No me gustaría tener que matarlos yo para conquistar esa provincia, la verdad. No me gustaría tener que matarlos yo. Vale, ya me puedo anexionar Damoth. Ya me puedo anexionar Damoth. Acciones de influencia, anexionar. Nos empezamos a anexionar Damoth. Y antes de que se anexione, vamos a atacar a Medivari para que nos ayude Damoth. Vale, vendría Lodia, vamos a por la conquista abeja. No tenemos diplomáticos, vamos a quitar al de mejorar relaciones con Ajuran. Por cierto, Ajuran, ¿se quiere aliar conmigo? Vamos a mirarlo antes de iniciar la guerra. Sí, se quiere aliar conmigo, vamos a aliarnos con Ajuran. Vamos a liarnos con Ajuran. Y así no se puede expandir por ahí el de Kilua. Vale, y ahora sí que es el momento de atacar. Es el momento de atacar. Esta guerra va a ser complicada. Vamos a ver si podemos pillar... A sacar a Lodia rápido esta guerra. Y centrarnos después en Medivari. Dongola... Garantiza la independencia de Alodia. Bueno, a Dongola no lo comeremos. Veja garantizado por Dongola. Y Makuria aliado con Nag. Vale, podemos contra todos estos sin problema. Podremos contra todos estos sin ningún problema. Así que bueno, pues vamos a hacer esta guerra, que va a ser complicada. Esta guerra va a ser complicadilla contra Alodia y Medivari. Esta guerra va a ser complicadilla contra Lodia y Medivari. Y justo me salen los rebeldes mientras estén en la guerra. Vaya por Dios. Voy a acabar con ellos rápidamente. Mientras mis vasallos asedian las provincias de Lodia. Vale, vamos a venir por aquí. Vamos a acabar con estas tropas. Y vamos a por los rebeldes. Rápidamente antes de que me la líen mucho. Y me conquisten la mina de oro. Son en Hanjiro, así que no creo que me conquisten la mina de oro. Se conformarán con Hanjiro. Pero bueno, vamos a perseguir a estas tropas de Medivari. A ver si les podemos reventar un poquito antes de irnos a por los rebeldes. De Soladesca, bueno, no estamos mal. Podríamos estar mejor, también podríamos estar peor. Y cómo se mueven estas tropas de Medivari hacia mi capital, Las vamos a pillar ahí. En mi capital. No, las pillamos en Lasta. No, pues las pillamos en Medivari. Pues no, pues... Las pillamos en Lasta. Pues no. Las pillamos en mi capital. En cuanto le salga el candado. Uy, me sale el mensaje justo. Ahí le sale el candado. Pillamos a esas tropas de Medivari. Hagamos con los rebeldes y mientras mis vasallos que se encarguen. Se encarguen de... De asediar a... Yo. A Lodia. Yo no tardaré en cenar también. Tiene pinta que Austria y Polonia van a jugar de la manita. Eso parece. Porque están dando todo. Por cierto, si quieres mapas, pídelo. Sí, pero... Ahora cuando consiga esto te pido acceso y te voy pidiendo los mapas. Porque tengo que estar adyacente al sitio.
Cuando me conquiste todo el norte, te los pido. Que estoy en ello. Vale, pues esta batalla se la ganamos. A Lodia. Perfecto. Vamos a por estos rebeldes y a por esas tropas de Medivari. Y bueno, pues a Medivari le está asediando mis vasallos. Espero que no se anexione antes de que... mi vasallo antes de que termine la guerra. Aunque bueno, cuando se anexiona el vasallo me darán sus tropas, así que no pasa nada. Me darán sus tropas igualmente. Y bueno, pues... vamos a acabar con los rebeldes. Sacamos a Lodia de la guerra y después... nos encargaremos de Medivari individualmente. ¿Has visto el Timuridad, no? Cómo se está expandiendo por toda la península. Te va a quitar todo el territorio. Yo la verdad no quiero... no estoy muy interesado en territorio de la península, pero... o sea, ¿a ti te interesaban? Yo estoy dispuesto a pegarle. No sé. A ver, tampoco entiendo por qué se está expandiendo tanto por Arabia, que es todo desierto, cuando tiene que hablar con Yunlu. Que es de gratis, prácticamente. Y la India. Ya. No sé, ¿tendrá pensado llegar a la mina de oro, quizás? Mira, la dan, menudo loco tú. ¿Qué ha hecho? Ha pillado todo el tirón. De Akakuyu, ¿no? Edric, se puede concentrar TEP, ¿verdad? ¿Se puede de qué? Se puede concentrar TEP, ¿no? ¿Cómo? ¿No te escucho? Se puede concentrar TEP en los estados. Yo diría que sí, ¿no? Sí, no hay ninguna limitación en los estados. Solo lo del máximo TEP en la capital. Ah, bueno, entonces ya está. Hasta luego. Adiós. Pues no uso yo nunca eso. De concentrar de... no estoy acostumbrado. En algunos estados sí, en otros no. Si el estado tiene centro comercial o algo de eso, pues no, porque es un rollo después tener que estar ahí, dar lo que te pego, subiéndole desarrollo al principio. Y bueno, que si no concentras DF, así tienes... ¿cómo se llama esto? Ha caído la capital de Alodia. Perfecto, al odio no tardaremos en sacarlo de la guerra. Están reventando a las tropas de Damoth. Bueno, pues así no me las dan cuando se me anexionen. Porque no las puedo mantener, ¿eh? Pues puedes seguir quemando el desarrollo administrativo después. Ya me he aliado con Ajuran, así que le he cortado todo el paso a Kilua. Por allí de momento. Tiene que estar cagándose en mí, pero bueno, tampoco podía ir contra a Juran, yo creo, ahora mismo. Bueno, sí, no sé. Bueno, vamos a terminar de asediar los territorios que le quedan a Lodia y nos centramos en Medivari. Voy a declararle ya alguna idea por ahí de... y ahora te va a empezar a pedir mapa de todos los sitios que veas. Bien. Cuando pueda. Prestigio gratis. Y libera a Siria, el maldito. A libera a Siria, ¿no? Tú verás. Sí. Mira que lo sabía, tendría que haber declarado la guerra a la maldita idea esta.
guerra entre Castilla y Florencia. Hay guerra entre Castilla y Florencia, pero supongo que será que no se meterá Florencia ahí. Aragón, así que... Vale, vamos a seguir convirtiendo. A ver qué es barato. Pues que son todas bastante caras, ¿eh? Convertirlas. Me merma bastante la economía convertir provincias, pero bueno. Habrá que hacerlo. Lo hubiese invadido eso a... A Coñonlo y ya... No me hubiese podido declarar a Dan por toda serie. Yo a ver si estoy fuerte para el momento. El momento de los palos contra los otomanos. Le solicitamos acceso militar al mameluco para ahora compartir mapas. ¿Por qué me rechazas el acceso? Ah, ¿era tuyo? Hostia, vale, es que tengo la costumbre de rechazarlo todo, porque como las IAs mandan, pues... Sí, sí. Ya, yo los acepto siempre, para que me den opinión. Principalmente ya. Ah, qué pesan los rebeldes. Vale, a Lodia le podemos pedir paz. Bueno, vamos a ver si primero conquistamos ese territorio que queda por conquistar. A ver, si me dan todos los territorios, le pedimos paz, pero si no, si me dan todo, full territorios y full dineros. Bueno, full dineros, que son 46. Toda Lodia es mío. ¿Cómo puede ser que 3k de tropas aguanten? Que a esta velocidad es todo más lento, ¿eh? Parece que aguanta todo mucho más. Ya, pero la batalla ha durado la vida. Ya tengo mis minas de oro ahí. Bien, bien. Yo ahora empezaré a anexionar las áreas. Vale, pues he hecho una misión además. Ejército Etiopía. Buenas, negros. Ahí está, falta de respeto. Gracias, gracias. Nah, quería hablar con el etíope para ver si quiere, o sea, para ver qué extensión territorial quiere, más que no. ¿Quién eres? Kilwa. Ah, yo con mi nodo me conformo. No quiero bajar mucho más. Entonces no te importa que conquiste, o sea, a ver. Ya vengo. Tengo pensado entrar hacia el Golfo de Adén, pero no tengo pensado conquistar todo, ¿sabes? Si quieres parte del Cuerno de África, pero... Sí, es que me interesa parte del Cuerno de África, porque... Eso es lo que no es del nodo de Etiopía, ¿sabes lo que te digo? Sí, sin problema. Eso si no, puede ser tuyo. Si lo conquisto por un casual, ya te lo vendo después, ¿vale? A cero costa. Vale, vale. Yo, mientras no me toque mi nodo, soy feliz. ¿Y cuál es tu plan para de expansión? Ah, se ha ido. Ah, no, estás aquí. Bueno, tengo pensado ir hacia América. ¿Hacia América desde aquí? Bueno. Es un plan a largo plazo. Bueno, quién sabe. Bueno, hacia Australia y tal, ¿sabes? Sí, a Oceanía. Vale, vale. Pues eso. Si te quieres comer Marehan y eso, porque estoy aliado con Ajuran, que me va a ayudar luego contra Dal. ¿Estás aliado con Ajuran? Claro, es que me lo necesito para que me ayude contra Dal, que está muy fuerte.
Es que fíjate las alianzas que tiene. Está potente. Cierto, ¿cómo van las matanzas por ahí? Que no estamos. Bueno, en mi caso no veo nada. Pues nada, expandiéndose poco a poco aquí. Estamos. ¿Pero qué pasa con Alham, tío? Para que ya muera. Pues ha perdido contra el Timuridas. Una guerra contra el Timuridas. ¿Pero el Timuridas no se le han revelado los vasallos o qué? Pues ni idea, es que no lo veo, pero supongo que sí habrá perdido a Ham. Digo yo, no sé. No es que no lo veo. Yo tampoco lo veo. O sea, veo una mancha roja, pero nada más. Yo es que no veo nada directamente. Pues, luego te puedo compartir mapas si quieres. Etiopía, si quieres podemos aliarnos para ir a la guerra contra Marja, Nadal y demás. A mí me interesa Marehan y ya está. Ahora mismo, bueno, cuando termine de comerme el norte, lo vemos. Porque estoy ahora comiéndome todo el norte. Pero bueno, que me lo va a comer pronto, ¿sabes? No le queda mucho ya. Pues sí, porque Adal está fuerte. Con sus alianzas. Y bueno, que no todo se convertirá al judaísmo. ¿El qué? ¿Que si me voy a convertir al judaísmo? No, me quedaré corto. Porque me dan un bonus de disciplina y eso de escrita. Viene bastante bien, la verdad. Tenemos que sacar la institución por aquí, ¿eh? Bueno, alguien la tendrá que sacar, digo yo. O... yo pensaba sacarla porque tengo lo de la misión de desarrollar Zimbabue. Ah, bueno, pues si la sacas ya vas compartiendo, si no, que no la vayan pasando poco a poco. Sí. Los europeos. O sea, pasaré a Kilwa y que Kilwa ya llegue ahí. Vale. Pues había batalla también entre Castilla y Marruecos, que acaban para Blanca. Sí. Joder. A ver, voy a ir a cenar algo. Vale. Vale. Y no sé qué más ha pasado por ahí. Ha habido otro eliminado, no me acuerdo quién era el otro. Era Ham y otro más. Y Holanda, ¿no? Y el Papa, he entendido yo, que no sé qué pasa con el Papa. Ni idea. Coste de desarrollo local menos en CAFA. Esto es buenísimo para desarrollar la mina de oro, ¿eh? Esto es buenísimo para desarrollar la mina de oro. Vamos a desarrollar la mina de oro. Pero están muriendo muchas personas de golpe, ¿no? Y eso que en teoría en este MP éramos poquitos. Sí, pues ha empezado fuerte. Bueno, 2-3 eliminados. Bueno, sí, es fuerte, la verdad. Me acuerdo del anterior Imperio en sí moló un montón. Había un montón de gente. Lo menos éramos 70 o no sé cuántos fuimos, llegamos a ser. No sé si estabas tú también. Yo estuve en la cuarta, no en la quinta. Pero no sé cómo acabó la quinta, o sea. La cuarta llegamos hasta el final, la quinta creo que ha sido más corta o no sé. La quinta es la anterior, ¿no? Sí, más que nada porque ha ido muy rápido, no sé. Sí, la quinta duró hasta el final. Joder. ¿Quién eras tú en la cuarta? El Florencia, que luego acabé siendo Toscana, hizo una aliada. No sé si estuve yo ahí, en esa, no recuerdo. Diría que no. Creo que yo empecé en la quinta. De hecho fue mi primera multijugador de Europa, creo, la Imperium, la quinta. Que fui con Túnez. No sabría decirte.
¿Te vas a coger de expansión o qué? ¿O cómo vas a hacerlo? Sí, pensaba de expansión para colonizar por dentro. Había llegado el acuerdo de que yo colonizaría el norte. Digo el norte, el interior. Y Kilgo al exterior, o sea. Algo así para. Para ir viendo. Sobre todo porque tengo la idea de formar Zulu. Zulu. ¿Qué necesitas para formar eso? Ah, ya estoy en camino. Sí. Necesitaba una provincia de Sofala para pasarme la cultura en Guni. Luego, con la cultura en Guni, tengo que ir propagándola por el país, que ya, bueno, eso está en proceso. Luego, coger al vasallo de Butúa y es quitarme el territorio de, bueno, lo que es en sí, ¿no? Lo de el estado, quitármelo de estado, venderle las provincias a Butúa y luego recuperarlas. De esa forma le saldrán los rebeldes Zulus. Y es sale, que... lo salen rebeldes, dejo que conquisten lo que puedan, los mato, lo libero y juego como Zulu. ¿Y es que tienen buenas ideas o qué? Es mejor que Prusia. ¿Qué dices? Joder. Mejor que Prusia. No sabía yo eso. Y sumado tiene militarismo. Ah, sí. Sí. Joder. Pues, lo mismo que tiene Prusia, o sea, lo de más 10 de disciplina, más 20, menos sí. 20, ya me entiendes. Sí, sí. Pues, tiene lo mismo. Y las ideas te las puedo leer si quieres. Lo vas a montar bien. Sí, sí, sí puedes. Vale, empieza con más 25 de fuerza límite de tierra. Y más 100% de tradición del ejército en batalla. Esas las bases. Tradicional. Luego ya, ideas. La primera, menos 10 de coste de estabilidad. La siguiente es más 20 de recuperación de manpower. Bueno, la velocidad de recuperación de manpower. Tercera idea. Más 10 de combate de infantería y más 10 de daño de fuego. O sea... Wow. Eso es una potencia luego, militar buena, ¿eh? Luego, expansión Zulu, que es la cuarta idea, que es menos 10 de creación de core, de coste de core, vamos, y menos 3 de separatismo. Bueno, menos 3 años de separatismo. Luego, cultura guerrera, más 15 de moral de los ejércitos. Luego, saca reform, que pone que es, te lo voy a leer en inglés porque no sé cómo traducirlo, más 10% reform progress growth. Y más 10% governing capacity modifier, que bueno, la capacidad de gobierno, eso sí. Y lo otro es que lo de progreso es reforma, pero el grunt no sé qué. Que crece más rápido. Ah, bueno, entonces yo creo que está bien, sobre todo para tener más tierras y tal, eso yo creo que puede estar bien. Luego, conquista de patronaje, que esto no sé, dice más 10 de vasallización, de aceptación de vasallización. Y ambición, más 5 de disciplina. Wow, esa 5 disciplina final. Sí, sí. Y luego piensa que luego tienes lo del militarismo, que puede tener más 10 más. Puf. Y sumado, estoy a ver si el sunita me puede pasar el chiismo. Como me pase el chiismo, voy a tener más 15 de moral, y luego más 10 de daño de fuego y menos 10 de daño de fuego que recibo. Por lo tanto, sería un más 20 de daño de fuego y un menos 10 de recibido. Y bueno, la moral sería un 30 por idea. Bueno, por las ideas base y la religión, ¿no? Sin contar luego las ideas que me pueda meter. El problema lo vas a tener como empiece a llegar el inglés o el portugués por ahí, por tu territorio, por Sudáfrica. Te la pueden liar, ¿eh? Un poco. Hombre, yo intentaría para entonces estar crecidito y tendríamos aquí el... naval, que por eso es que digo, a ver, podría coger, hablo contigo de venga, tú te bajas para abajo y yo ahí nos comemos a Kilwa, pero es que no tendría ningún sentido, o sea, más que nada porque Kilwa al final va a mantener a raya al inglés navalmente, y yo por mi parte mi idea es crecer lo suficiente como para frenar a cualquier europeo militarmente. A fin de cuentas sería como una especie de Prusia, ¿no? Sí, cosa sería luego... Dime. Yo pensaba que os ibas a pegar a sacos, ¿sabes?
Sí, sí. Ya, pero es que de hecho tenemos esa estrategia. Digo, mira, si yo cojo Mutapa, tú cogete Killua, y si tú te coges Killua, yo me cojo Mutapa. Sí, pero no esperábamos un etíope, por ejemplo. No, yo no. Yo en parte sabía que iba a haber algún africano, ¿eh? Yo por mi parte, a ver, la cosa es que yo sabía Marruecos y sabía que seguro, y mamelucos también. Luego yo esperaba que hubiera alguien en Congo. Al final ha sido una sorpresa en que no hubiera nada. Y luego algún Malí. Etíope, yo sí me esperaba que pudiera haber, pero no estaba muy seguro. Yo es que me han quitado Marruecos. Me quería coger Marruecos y me han quitado. Y para lo que quedaba, que he escogido los últimos, digo, pues mira, Etiopía no está mal. Etiopa. Me iba a coger ya. O eso o Malaya. Es que me ha sorprendido que nadie coja ni Malaya ni ningún. Bueno, ninguno de las tribus. Bueno, de Manchukuo, ¿no? Para formar King. Yo me hubiera cogido Malaya si hubiera habido más gente por allí. Pero es que para estar allí medio autista, pues. Prefiero por aquí, la verdad. Aquí con más gente. Hombre, piénsalo, hubieras tenido ahí para desarrollarte y todo a placer. Ya, pero para eso me hago una single player tranquilamente. Y ya está. Pero por eso, ahí te haces una single player y vamos. Sí, total, un poco yo va a ser un poco lo que voy a hacer hasta que lleguen los europeos. Cuando lleguen los europeos, fijo que va a haber hostias. Seguramente. Bueno, lo bueno es que no hay Holanda, que ya es un colonizador menos. Ah, pero ¿la han matado o cómo? Creo que sí. A ver. Sí, Holanda se ha muerto. Joder. Y Holanda le gusta además esos territorios del sur. Porque tiene misiones por ahí. Buah, es verdad, por. Es que a mí me encanta mucho. A ver, los Boer. Los he estudiado y todo, y es que los Boer están chulísimos su historia. ¿Quiénes son? No sé quiénes son. Los Boer. Los Boer. Son los blancos nacidos en Sudáfrica, por así decirlo, que eran de descendencia holandesa. Que de hecho tuvieron su propio estado independiente, que era el estado de Orange. ¿Qué se llama? Como la compañía. Sí. Al final, vamos, se produjo líos con los ingleses y tal, y al final los mandaron un poco a la mierda. Más que era porque tenían así su propio estado independiente, por lo que al final quedó que eso era territorio inglés. Que tuve problemas eso contra los Orange y luego contra los Zulu. Que los Zulu es la mítica lucha de los británicos contra los Zulu. Pues al final se han quedado ahí con la cultura inglesa, ¿eh? En gran parte, porque bueno, el idioma es inglés. En Sudáfrica. Sí, están con lo inglés, pero están como una especie de. Tienen su propia autonomía. Aparte hay una. Como un país, un mini país que creo que tienen lo de los Zulus, ¿eh? Que, bueno, descienden de ellos, creo. Pues las hostias tienen que pegar allí, ¿eh? De hecho, es un país que no está cerrado, porque tiene luego frontera con otro. Que no me acuerdo ahora cómo se llama. Era el que fue colonia portuguesa, es que no me sale ahora mismo. El de a la derecha de Sudáfrica, es que no me sale ahora mismo el nombre. No sé. Zimbabue sé que no es, ¿eh? O sea, zona. Zimbabue está un poco más para arriba, ¿no? Sí, está más para arriba, pero es por eso. Si alguien me dice, no es Zimbabue. No sé. Estoy un poco mal. ¿Es Botswana? ¿Puede ser? No. No, era. Joder con Nadal, ¿eh? ¿Qué pasa con Nadal? Que tiene un buen bloque contra el etíope. Voy a tener que ayudar. O sea, al etíope. ¿Adal, has visto las alianzas que tiene? Es increíble. Yo te ayudo encantado. Por eso me he liado con Ajuran, no por cortarte, sino por después enfrentarme a Adal. Que después... Ah, mira, aquí está. Mozambique. Yo con que me pases algunas provincias por ayudarte, yo encantado. Si te puedes quedar, lo que te he dicho, el Cuerno de África, te lo puedes quedar si quieres. Mira, se llama lo de Suazilandia, pequeña monarquía, sin litoral sur africana, famosa por las reservas naturales y los festivales que estiven de la tradicional cultura. Yo me refiero a la guerra, que te voy a ayudar en la guerra, pues si me puedes dar alguna provincia de la paz, ¿no? Sí, de Marehan, claro, sí. Aunque también está aliado con Warsangali, ¿eh? Claro, es que... Y con Yemen.
Y a Yemen yo no tengo barcos. Bueno, tú a lo mejor le puedes ganar navalmente. Que por eso te estaba diciendo, realmente yo creo que la alianza que hemos hecho yo, de yo formar Zulu y el Kilwa, con ahí... Yo se puedo navalmente. Yo creo que puede quedar bastante bueno. Y más eso, si lo manejamos bien y todo con el tema de la tecnología y todo, yo creo que los europeos se pueden ir un poco a la mierda. Sí, a ver, es complicado siempre, pero nunca es imposible. Pero ganarle navalmente a Inglaterra o Portugal va a ser duro, ¿eh? Ya, eso sí. Pero bueno, si internet en tierra, tendremos a Zulu. Sí, no. Ahí le reventamos. Tú verás. Pero yo creo que no lo van a hacer, ¿eh? Yo creo que van a intentar más hacer guerras navales e intentar joder la economía. Sí, pero bueno, yo les doy paz en cuanto conquistan la consola. Tenía que haber confiscado tierras o haberme puesto a nacional antes de hacer esta guerra a Jadilla. Pero bueno. Un poquillo, sí. Ya lo haremos. Vamos a hacer esta batalla en Beja. Ah, ya tiene. Espérate, ¿estás comiendo ya Sofala? Sí. Sí. Para el 59. Ah, qué pena. ¿Y cuándo te queda a ti para la techa administrativa A4? ¿A quién, a mí? No, a Kilwa. Un poco, estoy desarrollando Kilwa. Oh, qué pena. Y luego por la zona de Etiopía veo que hay zonas amarillitas y tal. O sea, estáis mejor que nosotros, que lo nuestro es rojo como lo más normal. Luego hay un rojo marroncillo ahí bien esto, luego está un amarillo caca y luego y un naranjito ahí raro. En desarrollo te refieres, ¿no? No, en tecnología. En tecnología. ¿Alguien me buscó mientras no estaba? ¿Cómo? ¿Alguien me buscaba mientras no estaba, digo? No, no, no vino nadie. Vale, mejor. Lo que sufre Etiopía es económicamente al principio, ¿eh? Pero bueno, una vez que tiene la mina de oro ya... ¿En cuánto la tenéis? ¿El qué? ¿En cuánto tenéis la mina de oro? De debeada, dices. Claro, de producción. En 9 y la otra no la debeaba aún. Una en 9. 9, está bien, al menos. 9 y 4. Te pido esta, a ver si... Anda, mira, ya por fin veo a la peña. Mira, te veo a ti, tío. Bien. ¿Me ves? A ver cómo estás. 445 de tecnología, tienes un 0,05 de corrupción. No sé cuánto manpower tienes, ni idea, nada. Aquí no veo nada. Pues estoy, que no es poco. Sí. ¿Te llevas bien con el mameluco? Sí, sí. ¿Tienes alianza con él? Sí, estamos aliados. Y de hecho, por eso veo al mameluco. Mira, ahí está las pirámides de Kops. No, de Kops. Buah, en serio, a mí me encantaría a ver si meten algún DLC para dos de religiones antiguas y está el antiguo Egipto, estaría la leche. Es que tiene muchas posibilidades este juego, ¿eh? Es increíble. Sí. Está muy bien. Que a ver, yo ya hice lo de los Zoroastras y la polla. O sea, hacerse una Persia Zoroastra en la leche. Es que molaría que hubiera por alguna parte recóndita que estuvieran vivos, tío. Estaría guapísimo. Las regiones antiguas, tipo ahí, pues, por lo Nubia que hubiera ahí y eso. Hostia, ahí hay un chiita. Hostia, es que... Ay, qué putada. Si pudiéramos hacer algo... El chiita... A ver, ¿dónde está? Religión chiita. Es que a mí me motivaría convertirme en chiita. Ay. ¿Dónde está chiita? ¿Por qué de esa manera?
que estás asediando ahora mismo es Dongola. Ah, sí, míralo. Ay, mierda. Oye, Motapa, ¿cuánto dinero tienes? ¿Cortán? Dime. ¿Cuánto dinero tienes? Voy a pérdidas. Estoy gastándolo todo para tener los puntos lo mayor posible. Para ir más rápido. Pero no sé por qué esto se me ha ido... A ver, voy a reiniciarlo. Ahora. ¿Hola? Se había cortado, no sé por qué. Vale. Se oye. Es que estoy en directo también, las cosas como son. Soy uno... Rogue streamer. Yo estoy grabando para YouTube. Yo también. Joder, aquí estamos todos liados. Bueno, en mi caso es directo, que luego se resumirá. Pues yo, en cuanto termine de comerme esto al norte, pues que pegarle a Dal, yo creo que no podemos, ¿eh? Dentro dos. Que... Ayuda al Mabuco, ¿eh? Sí, hombre, sí, ayuda al Mabuco, sí, seguro, pero... Dudo que ayude. Igualmente yo creo que podréis, ¿eh? Quizás tengo que esperar a que se coma Yemen, mameluco. Igualmente yo lo que haría es que Kilwa fuera subiendo. Tipo que se vaya pillando Movadisco y vaya para arriba. Sí, Movadisco es mi vasallo. Ah, no, pero por eso, que vaya subiendo por Movadisco, que sería... Irte por Julán, el aliado de Etiopía. Por eso no la he conquistado. Ah, amiga. Pero que era para conquistar a Dal, que no era para cortar, hombre. Lo sé, lo sé. ¿Qué eres? Si no puedo contra Dal, imposible. Sí, pero con Ayuran, con Ogaden, creo que me estás aliado. Tú, claro. Y yo, bueno. Venga, gente, queda poco para que haga este renacimiento y os pueda compartir. Vamos a empezar a adhesionar. ¿Vas a pillar ya renacimiento dónde? En Kilwa. En la propia Kilwa. Pues sí, estás mejor que yo incluso. Vamos a adhesionar. Yo aquí desarrollando para intentar hacerlo. Congo acaba de pillar feudalismo. No tengo relaciones con Jadilla. Tengo 180. Vamos a mejorar relaciones. Si estás mientras confiscamos tierras. Confiscamos tierras. Vamos a por los rebeldes. ¿Sacando institución? Venga, venga, vamos a coger esto ya. A mis marineros que no nos sirven para nada. Me encantó el primer episodio de la nueva serie. Bueno, se agradece, la verdad, Martín. Ya que estoy... ¿Te puedo pillar más mapas? Hemos unificado aquí algo. La cultura nubia. ¿Y esto qué me da? Océano Índico. Consigue derechos permanentes sobre Joaquín. Uy, Arabia. Vale, pues tenemos derechos. Por más sitio. Vamos a acabar con estos rebeldes mientras intentamos poder anexionar a Jadilla. Los mapas de África Oriental. Y nos seguimos expandiendo por el norte. Nos comemos Beja y nos comemos Macuria. Y ya voy viendo. Uf, tengo que ir a asediar a Naj ahora en otra guerra, qué pereza. Está ahí todo lejos. Y nos estamos cambiando mapas. Sí. Y me he casado. Sobre todo también es por ver, porque quiero saber lo mudo del mundo. El 13 de mayo te vuelvo a pedir mapas. Se me escucha muy bajo, dices. Bueno, pero a ver ahora. Ahora me lo he puesto más para mí, pero también es cierto que estoy un poco alejado.
En la compañía mercenaria conocida como Compañía Madagascar está ahora disponible para su contratación. Sigue abajo, dice Ignacio, se te escucha bien. Pues ya sabes, Martín, súbete el volumen, tío. Agarra el privilegio del gremio, me dice. Si es que me da igual. Por cierto, tío, pero tú me ayudarías en una guerra. ¿Contra Dal, dices? Mercantiles a Miratazgo, supongo que no, te refieres. No, o sea, me refiero... Es no, que pues... no sé si podré contra Malindia porque está liado con Yulian y Maregao. ¿Contra no, va, quién le has dicho? Porque... Contra Malindi, porque está aliado con Ayuran y Marehan. Ayuran y Marehan. Deberías poder, ¿no? Contra esos. No sé yo, ¿eh? Sí, hombre, sí puedes. Yo es que, bueno, yo tengo que hacer mi guerra del norte todavía. Te espero. Ah, todavía no has terminado. Me falta Makuri y Beja. Pero unos rebeldes que me han salido por aquí. Pero deberías poder contra ellos sin ningún problema. A ver, Ayuran tiene 4Ks, que los estoy viendo yo. Y Marehan pues tendrá más o menos otros 4Ks. Así que puedes de sobra. Perfecto. Te sacas primero a Yuran y ya está. ¿Con quiénes estoy jugando? Ahora mismo es el etíope, que es Iberus. Y con el de Kilwa, que es Lord Imperi. Por aquí está... Bueno, no está aquí, pero vamos a tirar el 1, 2, 3, 4, 1, que está en Mamelucos. Y hay más jugadores por ahí arriba y tal, pero no lo vemos ahora mismo. Pues yo el que veo bien es al Timuridas, que se está comiendo toda la península arábiga. Joder. O sea que va a ser una máquina de matar el cabrón. Y el Timuridas también se está expandiendo por Arabia. Sí, Timuridas decía. Ese es el que se refería. Y ahora está comiéndose a cara con Yulu. Yo ahora le pediré compartir mapas al Mameluco, que quiero ver el salseo por ahí por Europa. Ay, y todo eso. Que nos lo vamos compartiendo. Uh-huh. Ay, de paso, si puedo. Ya por ver el mar, simplemente. Joder, es que veías Madagascar y veías ahí una isla flotante con todo niebla, tío. Ahora es mucho mejor, tío. ¿Dónde vamos a parar? Ahora aquí los mapas lo veo mucho mejor, tío. Voy pidiéndole mapas al Mameluco. Espero que sea mejor que lo que tenía. ¡Hostia, que sí es mejor! Y lo voy a tener 6 añitos. Bien. 6-2-6 de consejo de regencia, de puta madre. Vale, a conseguir puntitos. Es que este país es básicamente uno que voy a usar y luego lo voy a tirar. O sea, va a ser así de legendario. Gano 15 administrativo al mes. 15 puto administrativo, está chulísimo esto. Ahora, a ver si puedo conseguir ya la Tech 4. Y necesito también la Tech 4 diplomática. Y por cierto, ¿cómo vas? Kilwa, ¿ya has conseguido la institución? No, pero te falta poco. Igualmente yo también voy a tener que seguir desarrollando, así que... ¿Qué hacemos, gente? Me cae bien esta gente para... Haz un directo de Joy 4 buscando logros. Para atacarles. Para atacar a... Ya lo hice, a Kilwa y no demás. Fue muy bien, que digamos. Podemos enfrentarnos al Timuridas, quizás.
Así que no estoy muy seguro. Quizás nos podamos enfrentar a timidez. Es que esta gente me cae bien para atacarles. Me están cayendo bien y soy muy sensible, sentimentalista. Y si me caen bien, pues me da pena atacarles. ¿Los africanos se unirán contra los europeos o se van a matar entre sí? El tiempo lo dirá. Yo contra zulos no me pego. Hombre, si ya formo un zulo bien este y de repente me traiciona, sería muy divertido ver eso. De repente hay un... Bukaka foeva. Ay. A ver, espérate, Opia, ¿tú veías el norte? ¿Cómo que el norte? No, no creo que vaya a poder ver. Nada, no te puedo comprar ningún mapa, qué pena. Ah, las 8K de indígenas. Aquí, en mitad. ¿Estás colonizando entonces? No, no sé por qué me han salido aquí, yo creo que se ha bugueado. Me han salido en una provincia mía. Joder. Ah, están colonizando. ¿Por qué está colonizando esto? Ah, será alguna misión. Pues sí, está colonizando. Estoy colonizando una provincia, será una misión que he hecho, a ver. Vamos a atacar a los nativos. Debes tener tropas cerca de la zona. Ya lo estoy viendo. En el directo de la España Catista solo tuviste mala suerte. No, pero no fue mala suerte, sino más... Es como que la gente quería más eso. Solo... Joder, no. Luego hago otras cosas y no me ven. Es lo que me afecta, ¿no? Me gustaría que me vieran un poquito más. O sea, por ejemplo, jugando al LOL y esas cosas, que de hecho estoy subiendo todos los días LOL, pues... Qué menos. No, se me ha muerto. Se me ha muerto mi gobernante 656. Joder, qué pena. Con 38 años, tío. Y heredera uno de 39, qué bueno. Joder. Joder. Bueno, pensé que nos iba a morir, ¿no? 42 o así, creo. Pero la última vez que lo vi tenía 38. Era joven. Voy un momento a hablar con el mameluco. Ok. Vale. Yo te veo. Hasta los dos muchísimo y al final morimos todos. Buenas. Te va a pedir compartir mapa, ¿vale, mameluco? Dale, dale, dale. El Feli, ¿cómo va, tío? A ver si vamos avanzado, ¿eh? Bueno... Me hemos retrasado bastante, la verdad. Tienes economía. Me va a retrasar un puto huevo el de Borneo, tío. Tienes mapas a la torre. Cabronazo. Un montón de mierda, Castilla, tío. El de Castilla. Había tenido ahí... Directo para ti, ¿eh? Lo que has hecho, tío. El de Calamán. Y este hombre, tío. A ver, compartir mapas. ¿Esto qué es? ¿Cómo se expande tanto este hombre? Mediterráneo, ¿puedo? Tío, me pone derribar al Polonia y me pone derribar al Austria. Venga, cooperativa, que siga. Ya veo el Mediterráneo un poco. Vamos a pedirle también compartir mapas en Anatolia. Aquí tengo alguno de lo que... Y mientras vamos a atacar a Abeja. Solo puede aliarse a Suecia. Se lo puedo decir al de Brandenburgo, pero es que estamos separadísimos. Bueno, con mí no me puedo pegar yo todavía, ¿no? A Dan le interesará seguro, ¿no? No me podré aliar a... Atacar a... Uy, se me ha muerto Carlos. Tenía el gobernante aquí. Vamos a poner al gobernante. Es buen militar el gobernante. Cuando empiecen los palos aquí arriba para atacar también por la espalda, lo que sea. Vale, pues nada. Nos terminamos de comer el norte, gente. Nos terminamos de comer el nortecito. Y después ya veremos qué hacemos contra Dal. Ay, no me he puesto a anexionar Jadilla. He mejorado relaciones, pero no le he dado a anexionar. No hay prisa. Qué mierda, loco. No hay prisa, no hay prisa. Este empeón no me gusta a mí, Se han liado, son. Yo en verdad prefiero que se me haya metido el de Borneo aquí, tío. Así hay salseíto y no me aburro. Vamos a que nos comparta mapas. Pero me ha hecho una mierda, tío. Me ha retrasado un huevo, macho.
toda la isla del norte no voy a poder pillarla. Me dice que Timuida que pena ha hecho. Sí, hombre, no lo ve, dice. Dios mío, de verdad. Y tenemos heredero, 3-2-2. Bueno, no es el mejor del mundo. No es el mejor heredero del mundo. Bueno, Dan, te estoy dibujando la frontera, a ver qué te parece. Vale. Espérate, que me ha salido mal 3 veces ya. Es decir, Vamos, mameluco, dame los mapas, anda. No hay jugador en mi defensa, se ha ido. Como no entiendo yo esto, tío. Me tiene que vender a la puta isla para la misión. Dios santo. Está haciendo cosas el mameluco. Bueno, ahí está, me está compartiendo mapas. Perfecto, vamos a seguir. Están aliados, tío. Que me comparta mapas. Tío, ¿cómo puedo conseguir subir un poquito más la fuerza de los misioneros, tío? Que no puedo. No es... Queda nada, para la misión, ¿no? A ver, primero, los estamentos, ¿dónde has puesto? Que, joder, el icono también, creo que también hay un icono por ahí, creo. En los ulemas no hay, pero... Vamos a venir para acá para que me comparta mapas de esta zona, de esta región, ¿cuál es? En los vamos a ver, mapas de regiones, esta región no sé cuál es. Vamos a ver si nos puede compartir los mapas también. La vas a luchar a muerte, ¿no? Sí. A ver, guerra entre jugadores. Rusia contra Polonia. Guerra entre jugadores actualmente. Bueno, vamos para abajo. Que me caían bien los chavales estos con los que estamos hablando. ¿Qué te parece? ¿Esto se ha enviado? A ver. Estoy por aquí. Perfecto. ¿Qué te ha dicho el mameluco? Nada, el hecho de compartir mapas y eso. Que me los vaya aceptando. Que me dices acceso. Lo hemos estado viendo, de hecho. Que ha dicho. Mameluco ha aceptado, tal. Y está cojonado por el Timurido. Nada, eso. Estoy aquí y quiero ver el salseo. Ya veo el Mediterráneo, pero lo veo bastante mal. Y en Anatolia. Pero bueno. ¿Pero ven mal por qué? Porque veo el mar, pero no veo la tierra. ¿Cuándo estará disponible ser miembro? ¿Miembro de qué? ¿De YouTube o de Twitch? Pregunto, Martí. ¿El servidor ha caído? Se ha caído, sí. ¿He sido yo o todos? No, se ha caído. ¿Guardamos? O no sé, pregunto. No se puede guardar en teoría, pero no sé, vamos a hacer la general a ver qué dice, no sé. Va, pero me van a decir que Rejo es una mierda, qué putada. Entrar. Vale. Sí. Te cago, bueno, que no entres Orp y ya está. Hola. Hola, soy. ¿Terminó? No terminó. ¿Ha terminado? Yo... Edric. Yo lo acabaría. ¿Qué pasa en 0-7? Son 15 minutos, hombre. No, son 15 minutos, que es lo que vamos a tardar en rehostear. A ver, eso es verdad. Claro, yo creo que queremos hacer el experimento, ¿eh? Y lo que resulte ahora se resida en el futuro. A ver, es rehostear y jugar un minuto o terminar ya y todo el mundo se guarda el 6. Ahí está. Claro. Me gusta. Sí, claro, se pueden pillar el safe igualmente. Ah. Te dejo a ti. ¿O se termina? Vamos, que de todas formas el safe ya está, porque 15 minutos no va a cambiar mucho. Pues ya de paso, poned el safe público y ya está. A ver, primero que nada, alguien que guarde el safe, por favor. Yo lo guardo, no te preocupes. Lo ha guardado como ¿qué? Media partida. Que la verdad lo guardé y no lo encuentro en ningún lado. ¿Vamos a hacer rehost por 10 minutos que quedan? Nah, No. A ver, realmente eran 15, pero en lo que hemos discutido ya... Ya pasó. Yo qué sé, para jugar 10 minutos, no sé. Pero 10 minutos son 10 minutos, ¿eh? 10 minutos... Pues no son 10 minutos. En 10 minutos ya me comí el otomano. Venga, vamos. O te come o toman a ti. Bueno, pues no tiene barcos.
Vale, vale. Y tú no tienes tropas. Van a refugiar. Mira Dinamarca. Además que el Island tiene un montón de puntos monárquicos para comer al otomano. A ver, quiero un coro. ¿Refugiamos o no refugiamos? Lo de los puntos, todo el mundo sabe que Gran Bretaña no gana muchos puntos. Yo por mí no. Sí, pero si Gran Bretaña tiene un maravilloso rey 0-0-0. Dicen que es el mejor del juego, ¿no? Eso sí, velocidad 3 pido, ¿eh? No. Ya, o sea, tú sabes, si quieres velocidad 3, vas a tener que matar a mucha gente. Mientras que esperaba que todo el mundo. Cruzado, yo pido donde la 25. Se va a quedar en nada, Edric, cabrón. Lo dejamos por hoy, pero que sepan que se van a quedar todos con el Sai. Bueno, yo le he guardado. Yo no lo he guardado, no puedo. Pero por eso, venga. Venga, pero por si acaso, para asegurarnos, venga, vamos. Jugamos de esos 10 minutitos, aunque sea. No, hombre. O sea, ya está. Ahora ya he parado la grabación. Ya se termina. Lo que es eso. Si están en guerra o lo que sea, sepan que es muy probable que su enemigo de guerra va a tener 6. Sí, pero eso es si está en el mercado negro. Mierda, Dinamarca va a ver mis tropas. Cago en la puta. Literalmente, Dinamarca va a ver mis tropas. Oye, ¿y si mejor reiniciamos la partida, ya está. Y así no, no, por favor, yo lo veo. No, Irlanda no se conquista sola. Me parece que el Papa quiere que se reinicie la partida. No, sí, pobre el Papa. Pues sí, que falta de respeto con el Papa. Anda, caja, sí. Bueno, no, gente, parece que domingo, gente, parece que hasta después aquí. Después de que Mondragón haya pagado 2000 de deuda y lo vais a hacer. Mira, por favor, Bueno, gente, pues hasta aquí ha llegado la partida. Primera sesión de esta multijugador de 37, 38 eran personas. Hasta aquí hemos llegado. Bueno, pues me cae bien esta gente. Mira que les quería cortar y les quería atacar, pero me caen bien. Killua y Mutapa, así que creo que no les atacaré. Así que tenemos que buscar otro lugar de expansión. Quizás sea para el norte, al Mameluco, Quizás sea expandirnos por territorio Mameluco. Y traicionar al Mameluco. Otra opción es atacar al Timuridas una vez que esté el Timuridas por aquí. Podría ser otra opción. Pero bueno, ya veremos por dónde conforme vayan yendo las cosas. Espero que os esté gustando. Lo vamos a dejar por aquí. Si es así, podéis dejar un like, un comentario, suscribiros que es gratis. Y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.